¿Qué está pasando? Sí, bueno. Todo bien, todo bien, todo bien, ando, ando aquí bien acompañado de, de Gabriel y de Yadiel. Este, ellos tienen su propio podcast, eh, Brother habla claro. Y entonces queríamos colaborar, hace tiempito ya lo hemos mencionado y ya era hora, mano. ¿Qué tal? Súper, yo estoy súper contento. A mí ya era hora de colaborar. De hecho, yo estaba hablando con Gaby de eso los otros días, que tenemos que ponerla a hacer sí. colaboraciones con otros podcasts. Sí, sí. sí ¿Por qué no? Imagínate. ¿Por qué no? Ustedes siempre están este, hablando, ¿no? Del de desarrollo personal y eso. Y eso es muy importante, mano. Muy necesario para la sociedad hoy en día, papi. que... Estamos al garete, hermano. Estamos demasiado al garete. No tenemos como que enfoque. <laughs> Esa brújula, papi, personal no, no existe mucha gente y, y es triste. Es triste. Pero nada, para adelante. Para adelante. No y y, y ustedes que en la Mogoya, eh, para explicarle, ¿verdad? Porque esto va a ser sí. transmitido también en, en, lo, en el episodio de nosotros. ¿Cuál es el concepto como tal de lo que es el, el podcast La Mogoya, que es como se llama el podcast que tú estás dirigiendo como tal? Sí, sí, la mogolla se basa, mano, en una, en una mezcla ¿no? de temas. No hay limitación. Eh, me, me gusta hablar de todo. Eh, cuando comencé el podcast yo decía como que es más fácil ¿no? tener un podcast de un tema en específico, pero es que eso no me llena, ¿me entiendes? Yo lo mismo podemos hablar de mecánica que de, de, de astrofísica, de espiritualidad, de educación, tú sabes, de política también, que me gusta bastante, ¿no? Me llama mucho la atención la política. Eh, y entonces la música también. Y entonces, pues, eh, para entregarme completamente, yo creo que sería pertinente hablar de todo, tú sabes. Y entonces, en Puerto Rico, pues, utilizamos esa palabra, eh, la jerga, ¿no? La y la mogolla, ¿no? como una mezcla de, de, de dos. Exacto, sí. exacto. Eh, eso que tú dices eh, eh, me gusta porque, exacto, mucha gente tiene su, su nicho en lo, lo que son, ¿verdad? Su, su blog o su podcast tienen un nicho específico, pero... El de nosotros, por eso se llama así también Brother Habla Claro, es hablar claro, pero de cualquier tema, aunque nos enfoquemos en el desarrollo personal, también podemos tocar un tema como de controversial, eh, espiritual, porque para nosotros el desarrollo personal no es solamente dinero, sino, ¿verdad? Este, salud, eh, salud espiritual, salud física, Exacto. Este, relaciones, y pues sí. hablamos de todo. No, y y, sí y tenemos un par de podcasts ahí de que son no aptos para cardíacos, en el sentido de que son, son temas fuertes, ¿me entiendes? Temas que, sí. temas que yo y Gaby nos tomó tiempo, porque llevamos casi un año antes de ponernos a hablar de eso, ¿verdad? Hicimos, sí. eso empezó ahora en el 2022, pero eh, hay podcasts de temas bien sensitivos que mucha gente no les conviene hablar. Vamos a tocarlos hoy también, porque sí, no. Sí. A mí me gusta sambuirme rápido. Vamos a meter, vamos a meter, vamos, ¿verdad? Presentarnos un poquito. Este, ¿A qué te dedicas, Paul, para que la gente te conozca? ¿Qué claro. estudios tienes? Si tienes alguno y todo eso, déjale saber a la gente. Claro que sí, pues actualmente estoy viviendo en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Eh, y entonces este, estoy trabajando en una firma de abogados que se dedican a, a representar personas lesionadas ¿no? en accidente, o en cualquier accidente, ¿no? como mordidas como de perro, ataques de perro, pasa mucho. Eh, pero también este, atienden casos criminales, eh, que si DUIs, que si lo, la, los tickets que le dan a la gente en la calle. Tú sabías, eh, papi, la ciudad de Las Vegas es al garete, en cuestión a guiar. La gente manejando los carros, brother, bien al garete. Eso yo no, a, es algo que yo no me esperé. No me lo esperaba. Y es multifactorial, ¿no? Yo creo que el sol tiene mucho que ver, el atardecer te ciega mucho aquí. Uh -huh. Este, la... Las drogas también, ¿no? El alcohol, 24-7. Aquí hay muchos lugares que abren 24 horas y las personas pues siempre están bebiendo, tú sabes. Y entonces las carreteras son bien anchas también. Y entonces la gente se pone a inventar mucho y se ponen bien creativas en la carretera y, y pues muchos accidentes, mano. En una ciudad tan pequeña. Creo que es la número uno per cápita en los Estados Unidos. ¿En accidente? Y, en accidente. ¡Wow! Y, y entonces cuando tú te topas, mano, con los anuncios de los abogados, están en todos lados, en la televisión... Y son muchísimos, muchísimas oficinas de, de abogados que hay aquí. Y entonces yo dije, vamos a ver qué está pasando, porque yo tengo experiencia trabajando para firmas de abogados también nacionales y uh -huh. quería trabajar para una más pequeña para ver la diferencia, ¿no? Y aprender también en, en muchas áreas legales. Pero además de eso, soy historiador eh, y me dedico también a las investigaciones y a las publicaciones. Tengo ya un artículo publicado. Y pronto sale una pieza en la, en la página enciclopediapr.org, que es una combinación del artículo que publiqué y de la tesis doctoral también. Eh, Mezclé ambas cosas para, para la juventud, mano, tú sabes, que esa página es bien utilizada por estudiantes. Uh -huh. Y entonces, este, difundir mucha información, mano, histórica para Puerto Rico, para aprender quiénes somos, tú sabes, yo creo que eso es algo eh, bien importante, para eso sirve la historia realmente, ¿no? Para uno realmente eh, comparar el contexto histórico actual con el pasado y cuáles son las diferencias, cuáles son las semejanzas, qué podemos cambiar, qué no. Y eso me llama mucho la atención. Además de eso, edito también. Soy editor, estoy editando un libro. Actualmente tengo un cliente y ayudo a estudiantes en Puerto Rico a, a editar sus tesis o los artículos o eh, los ensayos, eh, los exámenes de grado, que le llaman, uh -huh. ¿no? Que son unos ensayos historiográficos y, y, y obviamente tienen que escribir esos ensayos y pasarlos y, y que los aprueben para que le puedan dar el, el grado ¿no? a los historiadores. Eso es como nuestra, ¿cómo se llaman los exámenes esos manos? de las reválidas, por ejemplo. Las reválidas la re la re del historiador son los ensayos historiográficos al final eh, de, de su carrera como estudiante, ¿no? Y, y a eso me dedico actualmente. A mí me gusta expandirme, mano, a muchas cosas. Este, yo no me gustaría tener un solo saco, ¿entiendes? Eh, me dedico uh -huh. a esto y hay gente que le sale, pero yo me aburro, mano. Y yo no soy de aburrir, ¿me entiendes? Y por eso constantemente estoy buscando qué hacer. Y lo que funcione, funcionó. Y lo que no, pues se echa a un lado y uno sigue. No, y mientras más cosas uno haga, más oportunidades. ¿Sabes? Más oportunidades pueden aparecer. Porque salir en algo nada más, como que. Uh -huh. Así mismo. ¿eh? Y ustedes, mano. Él. Yo vivo en Sabana, fíjate, yo soy Rialto acá. estaba eh, o sea, llegué acá a Georgia porque estaba en el ejército, viví en Colorado, viví en, en Kentucky, viví en en Georgia Virginia y ahora, pero me quedé en Georgia so, me dedico a vender casas <coughs> vender casas y más nada, eso es lo que hago full time casas uh -huh. y podcasts, casas y podcast sí, está medical. muy bien porque te veo matando yo veo los videos, yo estoy pendiente. Sí, sí. Sí, sí. Y, y, mano, de verdad que tú te fuiste ya a los 17 años, ¿verdad? Para los Estados Unidos. No, yo tenía 20. 20. que parecía como de 15, pero sí, tenía 20. <laughs> tenía 20, estuve en el ejército hasta los 26 y actualmente tengo 29. Sí. Okay. ¿Y Georgia ha sido tu lugar favorito? En verdad que no. Yo no, no, no es mi lugar favorito. Me quedé aquí simple por el simple hecho de que cuando yo estaba a punto de salirme de Darmy, que ya me había decidido mentalmente de decir lo okay, que yo no voy a realista ni nada, sí. Ya yo empecé a hacer conexiones aquí de bienes raíces, okay. Y empecé a crear mi, a, a crear mi propio, este, ¿sabes? Círculo social y etcétera. Y pues dije, pues, para empezar de ser en otro lado, mejor me quedo aquí que ya tengo por lo menos un poquito de, de contactos y eso. So. Muy inteligente de tu parte. Sí. Muy inteligente no? de tu parte, pero te gustó Colorado o cuál fue tu? Colorado súper lindo, lo que pasa es que es muy frío, bro. A mí muy no frío. me gusta eso. Sí. Pach. Súper lindo. Eso es como de, de, de película, pero sí. Nah, yo no creo con eso. Yo tampoco, hermano. Pues. Bueno. Si no viviera, viviera en Colorado. Colorado es un lugar bien, bien chévere. Pero el frío, papi, el frío ya... Yo no juego no, con el sea. frío. Yo sangraba por el la nariz casi todos los días por allá. Me ya levantaba allá. a lavarme la boca, ¡pum! todo esto lleno de sangre. Eso. A mí me pasaba lo contrario aquí en Las Vegas, por, el, por la calor. Uh -huh. Y el ser tan seco, sangraba por la nariz. Pero se me quitó, fíjate, a las par de semanas se me, se me fue. De hecho, a mí no me fue nunca. Mira para allá. <laughs> ¿Y, ¿Y Gaby? Tú, ¿Tú? Yo, bueno, este. Mi nombre es Gabriel Bruno. Ahí aparece Mr. Bruno, gran porque es como aparezco en Instagram, pero. Sí. Mi nombre es Gabriel Bruno, Juan Gabriel. Y nada, yo me dedico, soy técnico de farmacia, en cuestión lo que es mi trabajo, soy técnico de farmacia en Costco. Este... Estoy estudiando microbiología. Quiero ser farmacéutico, es lo que o sea, me quiero dedicar como tal a nivel de, de profesión. A las drogas. Claro, por el lado. No <laughs> es. Que comer. dedicar a las drogas. O sea, a las drogas legales. Mira, y pues también le meto un poquito a lo que son las criptomonedas actualmente, a Forex, uh -huh. son mercados financieros. Sí. Le meto a los podcasts aquí con mi hermano, Bro la Habla Claro, es el podcast de nosotros. Sí. Este, hago mil cosas, mano, y a lo dijo ahorita. Yo siempre estoy buscando qué aprender, qué hacer nuevo. Me encanta leer. Este, siempre tengo ideas nuevas de, ¿sabes? Para hacer cosas. Soy un sí. loquito en ese, en ese aspecto. Creo que tengo que mejorar eso. Este, pero pues. Yo le dije a Gaby, que... yo le dije a Gaby que él tenía que. Yo le dije, tú, yo creo que tú tienes que reencarnar por lo menos unas 700 veces más. Sí. Para claro, que él pueda, pero... para que él pueda por lo menos satisfacer todos sus deseos yo, que yo, tiene Yo, de, de yo hacer creo todo. que por eso es que me inclino a la reencarnación a veces un poco, porque digo, contra, es que una vida no, no puede ser nada, porque es que una vida no me da. Tener con la masonería también de Puerto Rico, este, llevo ahí unos cuantos años. Eh, Sociedad Teosófica, también estuve ahí en la Asociación de los Espiritistas de Puerto Rico. Mira Mi Estaba en todo, porque me gusta aprender, me gusta ver cosas nuevas. Me gusta eso. Cada que aparece algo nuevo, pues hay que aprender del tema y hay que saber algo de eso. Todo uh -huh. eso soy yo, un tipo que le gusta aprender, que tiene las puertas abiertas a todo y vamos por claro, encima. Pues. No hay miedo pa, para nada. Pero en cuanto claro. a lo que me dedico como tal, es a eso. Como tal, técnico de farmacia actualmente y pues quiero ser farmacéutico. Pero por el lado, pues me gusta hacer otras cosas. Y ustedes son pro, prolíficos, mano, en cuestión a, a publicar episodios. Tienen muchos episodios, sí. trabajan duro, eso está muy bien. Tú sabes. Y yo decía, vamos a llamarle entonces Mogollero, hablar claro al episodio. Así Mezclar bueno. amba, ambos <laughs> podcasts. Claro, no? claro, pero no se ofendan por ahí los que nos escuchan. Y, papi, y si se ofenden, el carajo no está muy lejos. Eso está a la vuelta de la esquina, bajando la loma. Tú sabes. Ahí el ladito está. Rueda por ahí para abajo. <laughs> Sí, papi, hay que vivir la vida así, gordo, porque es que uno no se puede derrochar por, por todo lo que dice la gente o lo que piden. Yo siempre, yo siempre he sido así, mano. Tú sabes, te digo lo que digo, digo lo que siento, y ya puedo estar mal, tú sabes, como sí. cualquier otra persona, pero no, no le tengo miedo a errar. Tú sabes, yo creo que de los errores uno aprende. Y, y este, este proceso es esto, mano. Yo no sé lo que estoy haciendo con el podcast, ¿me entiendes? Mm -hmm. Realmente yo no uh -huh. sé lo que estoy haciendo yo estoy Pero, viendo que que, que 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 funciona que no la cuestión es que lo estás disfrutando o no me tú sabes disfruto, que yo claro. le dije a Gaby que, que nosotros hablamos del, del el tema de desarrollo personal verdad eh, es la, la línea que tenemos uh -huh. y eso fue uno de los primeros temas que yo y Gaby tocamos porque sin followers sin muchos likes sabes a veces uno se mata una hora estás un horipico editando el video hiciste cuánta madre business hay sí. y lo coges siete views ¿Me entiendes? Como que te hice todo eso. Y yo le yo tuve esa conversación con Gabo y yo le dije: No, porque si tú lo estás haciendo para la gente, ¿sabes? o sea, no es que lo hagas para la gente, sino que si, si tú lo estás haciendo como que con la aprobación de la gente, jamás vas a ser feliz. ¿Me entiendes? Hazlo porque lo disfruta. La cuestión es la estás pasando bien, te gusta lo que estás haciendo, olvídate de eso. De acuerdo, ah. de acuerdo. Otra cosa también es que al okay. inicio tú no puedes pensar lo que la gente quiere porque es que tú no conoces a tu público no conocer a uh -huh. las personas que te están consumiendo. Yo no tengo tantos views tampoco, ¿me entiendes? Hay podcasts que tienen muchos más views, pero yo me pongo a ver las personas que me escuchan. Papi, hay gente de Francia, de Inglaterra, y yo ven acá de, de estos 45 hay personas en Estados Unidos, en Puerto Rico, en en, en Sudamérica y yo pues tengo que esperar, no, seguir haciendo lo que me gusta, a ver qué, qué cuadra verdaderamente y seguir aprendiendo, ¿no? De, de sí. De diferentes técnicas, mano, porque esto es un tipo de arte que no. Se puede ser un arte, mano, de verdad. Uh -huh. eh, lo que yo hago, yo no lo considero arte, pero esto puede ser un arte. Eh, hay personas que utilizan los podcasts para hacer reír nada más, ¿me uh -huh. entiendes? Y utilizan su. Son comediantes, por ejemplo, y, y lo que hacen es probar sus chistes, ¿no? En el, en el podcast. Hay otras personas que lo que hacen es enseñar. Y uh -huh. eso es lo que uh -huh. hacen, ¿no? Enseñar. A mí me gusta hablar con la gente. Y yo tengo uh -huh. amistades de todo tipo. ¿Me entiendes? Yo tengo amistades millonarias, amistades bien pobres, tengo amistades a las drogas, tengo amistades que venden o vendían, tú sabes. A mí me gusta hablar con todo tipo de personas, papi, porque uno aprende de todo el mundo. Yo, uno aprende de todo el mundo. Uh -huh. Yo cuando vivía en Santurce, yo tenía un pana de ambulante y le daba el carro y todo, aquí están las llaves, y se lo llevaba, lo, lo lavaba, me lo devolvía. Robert se llama. Lle lleva, en la calle, lleva en la calle del de 72. Hay, hay una, frase, una frase de un libro que nosotros leímos una vez que dice: que dice, eh, Todo el mundo es superior a mí en algún sentido, en ese sentido aprendo de él. Exacto. Y es lo que tú estás diciendo: de todo el mundo uno aprende algo. Y a mí también me gusta hablar, pero yo no no he desarrollado la capacidad de poder hablar con todo el mundo porque hay gente que, que me sube la presión rápido porque <laughs> tienen una mentalidad tan cerrada que tú no puedes hablar con ellos porque, eh, o escucharlo a él. Y callarte o, o, o en verdad o hablar, porque no todo el mundo. O sea, ahora mismo, la conversión que vamos a tener contigo, bueno, sí. pues nosotros podemos hablar de cualquier cosa. Y yo sé que mucha gente, hay gente así, pero no todo el mundo, ¿verdad? Uno no puede hablar con todo el mundo. ¿Tú sabes eso... qué dicen? Hay un dicho que dice: el sabio habla porque tiene que decir algo. El ignorante habla porque. No, espérate, espérate, deja al revés. El sabio habla porque tiene algo que decir. Tiene algo que decir. El sabio. El ignorante habla porque simplemente tiene que decir algo. O sea, en pocas palabras, hablan por no quedarse callado. Ellos supuestamente te escuchan porque ellos lo que están esperando el turno para ellos hablar. No es porque te están escuchando. Exacto. Eso a mí no me gusta tampoco. A mí lo que me gusta es tener personas de todo tipo de background, tú sabes. Sí, sí. Pero obviamente, papi, hay gente con que uno no puede sentarse ni cinco minutos. O porque no tienen nada que ofrecer. O simplemente no quieren aprender nada. Eso es algo que, tristemente, existe mucha gente, ¿no? Que no reconoce ese vacío dentro. Eh, que siempre va a estar ahí, mano. Listo para recibir esta información. O sea, no reconocen eso en ellos. Y, y es triste, mano. Yo creo que es una arrogancia que nace de la ignorancia, ¿no? Mm. Eh, es lamentable. Porque uno siempre tiene espacio para aprender. Y Oye, eso es lo que ahora, me gusta, ahora que sabes. dices eso, dijiste dos palabras ahí clave Dijiste que se sienten vacíos, ignorancia, etcétera. Gaby me, está, Gaby me había preguntado ayer, este ayer o hoy, no sé si fue que como que si yo tenía alguna pregunta para ti. Y Ajá. yo quería preguntarte esto. Quería preguntarte Suma. porque a mí me pasó y a Gaby también le pasó. Sí. Y es el tema de la ignorancia. Porque yo sí. pienso que el conocimiento, que nosotros hablamos mucho de, ¿sabes? De leer y aprender y aprender, y yo sé que a ti te encanta aprender. ¿A ti te ha pasado alguna vez que o sea, te voy a dar una analogía? Para mí, el conocimiento es más como. Mientras más, mientras más tú aprendes, menos sabes. O sea, te das cuenta de que sabes menos y menos y menos y menos y, y te empiezas a hacer más preguntas. Encontraste una respuesta, pero de esa respuesta generaste cinco preguntas más. Entonces, sí. es como una frustración eterna de uno sí. querer saber algo, como que uno quiere saber, este cuando se trata de la vida, como que la vida misma, ¿me entiendes? Claro. Y a mí me pasó el año pasado que yo, yo estuve literalmente loco, una una crisis existencial brutal uh -huh. de que yo tuve un momento donde yo para mí nada hacía sentido ni la vida misma nada en la vida para mí hacía ningún sentido yo como que qué carajo hacemos aquí sí. yo miraba yo guiaba por ahí yo miraba los árboles la gente caminando y yo como que qué carajo es esto o sabe qué es esto sí a ti te ha pasado algo así en, la, Ay, en papi, algún momento no todos los días todos los días este yo creo que hay una diferencia en uno querer aprender por tener más información que el prójimo, porque hay gente así, uh -huh. la arrogancia, ¿no? Quiero aprender esto y, y, y por saber más que el otro, ¿me entiendes? Hay personas así, medias come mierda, uh -huh. tú sabes, que quieren aprender algo y, y demostrarle al mundo, ¿no? Que saben X o Y, pero también está el hambre genuina, ¿no? Eh, un hambre genuino de aprendizaje, mano, de, de, de simplemente mejorar como persona, tratar de mejorar su ambiente también, eh, ayudar al prójimo con lo que aprendió. Y ahí como que las cosas fluyen mucho mejor. Y es, una, es un proceso de humillación eh, positivo. Uno, uno como que espérate, tengo que echar la arrogancia hacia un lado porque es que yo soy mano, desmantela una pieza la Lego pequeña. Un poco. Te desmantela el ego, exacto. Y fíjate, es un, es un proceso de desmantelar el ego. Jamás y nunca vamos a desmantelar el ego completamente, ¿no? Mm -hmm. eh, pero, pero al mismo tiempo tiendes a, a reconocer la arrogancia en ese ego, ¿no? Y tratar de removerlo del medio, porque obstruye, mano, obstruye mucho. Y, y, y todos los días, todos los días paso por ese proceso, algunos días más que otros, pero sí me ha pasado esa crisis este, existencial que uno mira y uno dice, cojones, pero, ¿qué, ¿qué es esto, mano? Tiene que haber algo más, tiene que haber algo más por ahí, tú sabes, porque es que se siente se siente, no son inventos míos, ¿me entiendes? A veces uno está solo bregando en algo y te y te llega una idea de la nada desarrollada uh -huh. ya, no fue que la desarrollaste tú, ¿me entiendes? Entonces yo ahí uno piensa si las ideas son un ser vivo también. Uno no sabe, papi, uno no sabemos. Y entonces es rico no saber. Es rico uh -huh. no saber. Yo llegué al punto que me, que me satisface mucho, mano, es la ignorancia. Eso es lo, y eso es lo que yo le digo a la gente de que yo estaba hablando con Gaby de eso, de que eh, en, en inglés le dicen, ignorance is bliss. Ignorance is bliss, sí. Y es como que el saber le quita la magia a las cosas. Sí. Cuando tú sabes, es como los niños, ¿verdad? Si tú le explicas todo lo que hay detrás de Santa Claus, es como que, ok, ya se le fue la magia, ¿me entiendes? Ya, ya no emociona. Mm -hmm. Ya no emociona. Sí. son nosotros los adultos tenemos nuestra misma versión de eso mismo, de, de, de como tú dices, de, el no saber es como que simplemente interesa más. Yo lo, veo, yo lo veo como que el no saber como un objetivo de que me motiva siempre a estar en camino, a aprender, ¿no? Siempre estoy en el camino, caminando, caminando, caminando. Eh, uno hace camino al andar y entonces este, la ignorancia es como que algo ahí que siempre va a existir porque uno siempre va a ser ignorante de, de ciertos temas, ¿entiendes? Y uh -huh. entonces uno aprende de uno mismo también, mano. A veces uno es ignorante de uno mismo y yo, y eso, todos esos procesos yo me los disfruto. Porque más aprendes, más reconoces que no sabes absolutamente nada. Uh -huh. Y entonces es como que, wow, cuán grande es el universo realmente. Y, y, y lo importante no es ser ignorante, porque todos somos ignorantes. Eh, uh -huh. eh, lo bueno es estar consciente de la ignorancia que tenemos, porque mucha gente por ahí es ignorante y no son conscientes. Se creen que lo saben todo, se creen que no tienen más nada que aprender, pero cuando tú entras en la conciencia de que, ya che, tantas cosas que ignoramos nosotros. Uh -huh. Y te despierta ese interés de querer aprender más y más, ¿me entiendes? Por eso es que yo, yo soy así, porque yo, yo digo como que ya lo... Yo siento que no sé, ¿me entiendes? Por eso quiero aprender de todo y leer de todo, ¿me, uh -huh. ¿me entiendes? Y hay gente, yo digo, la gente no está consciente de que eh, tú ignoras tantas cosas, tú no sabes nada, no, ni siquiera hay cosas tan sencillas. O sea, nosotros pasamos 14 años en la escuela, casi hasta cuarto año, lo que sea, y, y uno se pregunta... O algo sencillo como la fotosíntesis o el sol, cosas que vemos todos los días y ni siquiera entendemos bien. Entonces tú dices, Exacto. como que yo tengo que entender cómo funciona esto, cómo, ¿sabes? Y, y tú dices, ¿pero para qué? Si para qué yo quiero saber algo de la fotosíntesis, yo no lo voy a usar, no importa. Es como que comprender más cómo funciona el mundo, cómo es ese mismo Dios, si es que existe, cómo funciona, por qué hace este proceso. O sea, tantas cosas para aprender y la gente no, no es como curiosa, no es como que. No sí. la gente, porque hay gente que lo ve pero sí. la mayoría, la masa, es como que viven eh, en un viaje de que no tengo nada que aprender, sí. no leo, no busca. Ah, no, yo le, yo le estaba diciendo a Gaby eso de las estadísticas. O sea, que Ajá. la gente, que todo el mundo conoce un pan así, que o sea, son fanáticos de tar Atleta, Lebron James, Kevin Durán o lo que sea, y se saben, saben el, el tipo sabe las estadísticas del año pasado. El tipo sabe sí. cómo va la temporada de hoy, él sabe cuáles son los próximos cuatro juegos, las, a qué horas son los juegos, la semana, pero tú uh -huh. le preguntas de su propia vida y la persona no tiene, na, no tiene nada que decirte. Sí. Él no consumidores sabe qué fue bien lo que hizo el año pasado. Consumidores sí. profesionales, eh, sí, este, es eh, no, nos han enseñado, nos han moldeado ser consumidores, ¿me entiendes? Entonces, romper con eso es importante porque, hermano, puedes vivir mucho más, le puedes sacar más a la vida. Pero al mismo tiempo, papi, hay gente que, que no todo el mundo tiene que ser igual, ¿entiendes? Hay sí, gente que sí, simplemente que están ahí para que los gobiernen, están ahí para consumir y pues hay que exacto. dejarlo ser, tú sabes, y seguir uno hacia adelante. Pero me identifico mucho con eso. Este, yo creo que la, la cuestión del hambre del conocimiento, cuando es saludable, proviene de simplemente preguntarse mucho uno de diferentes cosas. Por ejemplo, la, yo entré a estudiar historia. Porque siempre me interesó desde quinto grado. Recuerdo que la historia siempre me interesó. Eh, me gustaba saber el origen de las cosas. Yo rápido cogía los champús y los miraba. ¿Qué compañía fabrica X y Y? Mano, eso yo me envolví, lo, me envolvía en eso. La, la comida de pote, Goya, de, ¿de dónde proviene? ¿Será Goya la compañía principal o es otra? Y siempre me gustaba saber la raíz de las cosas. Y yo creo que de ahí sale ¿no? la, la, la curiosidad. Y entonces la historia, cuando dije voy a estudiar historia de verdad, era que yo me preguntaba por qué rayos los afrodescendientes están sufriendo en todas partes del mundo a la vez. Tú sabes, porque no podemos decir lo mismo de, otro, de otras personas, de, otra, eh, ¿sabes? de otras razas, entre comillas, porque las razas uh -huh. no existen realmente. Eh, pero estamos hablando de afrodescendientes en todos lados, en Canadá, en Estados Unidos, en África mismo, en Europa, en Australia. Un sufrimiento brutal, tú sabes, como que una, una represión brutal en todos lados. yo decía, nosotros no nacimos así, tú sabes. Se me hace imposible creer que, que todos los africanos nacen. Que es como algo genético. Interesados a que los opriman, ¿entiendes? Nadie, nadie pide eso. Uh -huh. Y entonces yo dije, voy a, voy a ver qué hemos hecho para, para sobrellevar ese tipo de abuso, ¿no? Y ahí llegó el tema del panafricanismo y, y todo eso, mano. Y siempre me interesó ese tema desde el inicio. Y yo creo que las preguntas que uno se hace son bien clave, ¿no? Eh, moldean bastante esa, esa hambre, ¿no? Para, para uno aprender, porque hay personas que son arrogantes, hermano, y te leen un libro simplemente por saber, por saber algo más, ¿no? Y, y, y son como que los, las prendas para, para el arrogante intelectual. Uh -huh. Tú sabes, este, me leí tal libro y esto dice tal cosa y, y siempre salen, ¿no? Con los argumentos arrogantes hacia, hacia los demás. Yo no parto de ahí, mano, no me gusta eso. Yo creo que la información eh, debe ser para todo el mundo, ¿eh? Me gusta compartir lo que conozco, y me gusta que compartan conmigo conocimiento también, y así mejoramos todo. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? Para la, el progreso de la humanidad. Pablo, cuando, perdona cuando, cuando, que te interrumpa, cuando, no, tú dices, que... cuando tú dices eso de la opresión de los afrodescendientes. Sí. ¿A qué específicamente como que te, te refieres? Porque, ok, sabemos que hay afrodescendientes que tal vez no se sienten así oprimidos, que les va claro. bien económicamente, que tienen una vida brutal. Sí. Y obviamente, sí, cuando tú dices como que en todas partes del mundo los afrodescendientes sí se sienten como que oprimidos, o algo. ¿Cómo que puedes explicar más eso? Claro, claro. Tú miras, por ejemplo, los aborígenes en Australia y fueron casi extintos, ¿no? Por, por, por la invasión de los ingleses, ¿verdad? Por ejemplo. Eh, vas a, a la China y te topas con racismo también, con discriminación por el color de piel de la, de la persona. Eso pasa mucho en la China también. Eh, vas a Europa y eso ya no, no tenemos que mencionarlo mucho, tú sabes. Es la raíz de, la, de, de muchas de las opresiones actuales. Eh, obviamente habían opresiones anteriormente a, a que Europa existiera, pero la que conocemos actualmente, ¿no? Eh, mucho proviene de ahí, este, culturalmente hablando va a los Estados Unidos, no hay, no hay que mencionarlo, tú sabes, vas a Puerto Rico y el racismo no es igual que en Estados Unidos, no es, eh, es, es como que un racismo más cobarde en Puerto Rico, ¿no? Lo mencionamos como que, pues, qué sé yo, como que, qué negra linda. Son cositas culturales, y mano, y eso me, me causó mucha curiosidad, el por qué hay un, un, un este, denominador aquí común, ¿no? Este, en todos lados que uno va, vas a República Dominicana, papi. Más afrodescendientes no pueden ser, pero no se identifican como afrodescendientes, ¿entiendes? Porque el haitiano es afrodescendiente de corazón. Y entonces, al ver ese tribalismo ¿no? nacional entre ambos, pues yo no soy como el, el haitiano. Yo soy indio. Uh -huh. Tú sabes, son cositas como que yo digo, wow, en todo el lado del mundo que uno va, ve algo semejante eh, relacionado a los afrodescendientes. Y entonces eso me, me causó mucha curiosidad y quería saber qué hemos hecho como afrodescendientes para sobrellevar eso, para eliminar eso. O uh -huh. para educar al prójimo, ¿no? Para que no discrimine contra mí por simplemente ser africano. ¿Entiendes? Y entonces me topé con el panafricanismo, que simplemente es, una, es un movimiento tanto político, cultural, social y económico, que lo que busca como objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de todo afrodescendiente a nivel internacional. ¿Tú sabes? Y, y reconocer a, a estas masas como una nación. Porque algo que el afrodescendiente no tiene, que tienen las demás personas, ¿no? Las demás naciones en el mundo es un, un apoyo nacional fuerte. Por ejemplo, tú vas a los Estados Unidos, tú no ves chinos deambulando. ¿Por qué? Porque la China es fuerte. Exacto. La China es poderosa. Papi, los chinos en Estados Unidos no pasan ni por el tribunal americano. Tienen su propio sistema judicial dentro de los Estados Unidos. Eso es poder. ¿Me entiendes? Porque tienen una, un, un país bastante fuerte. Los afroamericanos están desorganizados y perdidos porque no saben este, identificar cuál es mi raíz como tal, porque África es un continente. Hablamos de África como si fuera una nación y no, eh, es un continente uh -huh. entero, bien diversa, eh, de los lugares más diversos del mundo. Tú sabes, en el Sudán nada más hablan cuarenta y pico idiomas distintos, tú sabes. Estamos hablando de un lugar bien rico culturalmente. Eh, las personas del Sudán no son las mismas que Etiopía, no son las mismas que Ghana, no son las mismas que Nigeria. Entonces, ¿de dónde venimos realmente los, los, los afrodescendientes? Y entonces, al no tener esa identificación clara, ¿no? Esa raíz clara, pues ahí como estamos como que perdidos, ¿no? Y ahora, para el siglo XX, fue que comenzó este movimiento del panafricanismo a, a, a ayudarnos a, reali a realizar, ¿no? De que somos primos, tú sabes, que el, el afrodescendiente del Caribe no, no es muy distinto al de, al de Estados Unidos, tú sabes, hay unas uh -huh. semejanzas, ¿no? exacto este entonces la ignorancia pues y la desinformación y la poca educación tanto por el mismo sistema también eh, pues ha, ha moldeado eso no ha moldeado esa, esa desconexión esa desconexión y entonces me interesó el tema del panafricanismo y me topé con varias organizaciones pero hubo una en particular que fue la más exitosa no eh, se llamaba la, la asociación universal de desarrollo negro o el mejoramiento del negro en inglés era Universal Negro Improvement Association. Eh, y lo comenzó un caribeño de Jamaica, Marcus Garvey. Y ese macho llegó a Nueva York, papi, para cuando el renacimiento de Harlem. Harlem fue reconocida como la capital de la afrodescendencia a nivel mundial. Okay, había gente de todos lados allí, de África, del Caribe, afroamericanos también. Y hubo como que un renacer cultural, unas definiciones. Hubo muchos poetas, muchos políticos, eh, personas revolucionarias, mano, también. Tú sabes que llegaron a Harlem y se, y se pusieron a, a compartir entre ellos, ¿no? Schomburg siendo uno, eh, Arturo Alfonso Schomburg. Ustedes conocen de él, ¿verdad? Sí. De, y sí. y Schomburg le llaman el papá de la historia africana, ¿no? Porque fue el primero en realmente organizar y recopilar datos y. y y artefactos africanos, porque como decían que los africanos no tenían historia. Él quería desmentir eso. Un boricua, papi. ¿Me entiendes? Pero estamos en panafricanismo. Estamos que reconocemos que la raíz es África. Y entonces uh -huh. toda esta gente empezó a, a dialogar y, y surgió esta organización. Y me topé con que en Puerto Rico había un capítulo de esta organización. Papi, esta gente tenía capítulo en Australia, en Canadá, en, en Panamá, en Costa Rica. Tú sabes, en África. Y Garvey nunca pisó África. Pero habían capítulos allí en Inglaterra. Cuba tenía 52 capítulos. Y decía, mano, Puerto Rico, ¿en dónde quedó? Dónde quedó? Y esa fue mi investigación de maestría. Me topé que había un capítulo de esta organización en Puerto Rico, en Santurce. San y yo Turce. dije, pues, por ahí me voy. Y entonces, después dije, ¿cómo puedo expandir esta investigación a, a, a la tesis doctoral? Y me topé con que esa, ese capítulo eh, influenció a, otra, a otros clubes sociales en Santurce. Que también este, se sentían, ¿no? Eh, no tan solo, no voy a decir tan solo orgulloso de ser afrodescendiente, es simplemente demandarnos de que me tienen que tratar como un ciudadano común y corriente. porque tienes que discriminar conmigo si somos boricuas todos? Y entonces por ahí me topé con otras organizaciones como la Liga para promover el progreso de los negros en Puerto Rico, fundada en Santurce en el 1939. Tú sabes, me topé con la Asociación Arca Placentera, afrodescendientes también de Santulce. Me topé con la Booger T. Washington Sporting Club. Tú sabes, organizaciones, papi, que yo decía, ¿y esto, mano? Y entonces la cuestión es que había miembros en, esa, en esos clubes sociales que eran familias o amistades de personas que fueron parte de la asociación eh, original. Que le mencioné ¿no? a, anteriormente, sí, en los años 20 papi, eso fue un viaje y yo me enamoré papi, de la, de la investigación, pero tuve que aprender a separar, ¿no? La pasión con lo que estaba encontrando. Porque si uno se pone muy pasional, como que no ve las cosas muy claras, ¿ves? Y se le va a hacer bien difícil a uno explicar uh -huh. eh, los datos, ¿me entiendes? Se, mol se, lo, se molesta, ¿verdad? Y como que... <laughs> o sea, Fíjate. te molesta la... la, la eh, cuando descubres cosas, como que puedes coger cierto coraje y, y, y cuando vayas a escribirlo o explicar algo, pueden decir como que, ah, este tipo está muy... Pues fíjate, la molestia a mí surgió para, para la investigación de maestría, porque no conseguí información, mano. Y tú, para hacer una tesis, tienes que tener bastantes fuentes primarias. ¿Qué viene pasando? Que para maestría, yo lo que estaba era enamorado de que si existió esta asociación en Puerto Rico, fue exitosa. ¿Me entiendes? ¿Dónde están los, 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 los artículos de periódicos? ¿Dónde está la prueba de que sí fue exitosa? Y no la encontraba. Y yo dije, espérate, tengo que cambiar el enfoque, tengo que cambiar el acercamiento. Después dije, ¿por qué fallo? ¿Por qué fallo? Acepté que falló. y papi ahí llegaron llegaron todas las fuentes, conseguí 14 fuentes primarias y yo tenía profesores que me decían que eso no existía, que no iba a haber esta fuente de primaria, que no iba a poder hacer la investigación, que buscar otra cosa y yo al ser rebelde así papi yo dije no para el carajo porque tú no la conozcas no significa que no existe. ¿me entiendes? Entonces me dediqué a buscar y, y conseguí 14 fuentes primarias. Y para, de, de, para investigación de doctorado tengo, chacho. Yo ni sé cuántas son, de verdad. Eso que tú acabas de explicar, eso es un elemento de desarrollo personal. Y, y, lo, y, y te lo digo porque mucha gente a veces, ah, eso es el desarrollo personal, como que son libritos sí. de autoayuda, bla, bla, bla. Claro. A veces mucha gente los critica. Pero eso que tú acabas de, de explicar o, o como tú actuaste en ese momento, es un elemento de desarrollo personal porque tú, el profesor te dijo... Eh, no cambia el tema, sabe, coge otro tema porque eso no es información, pero tu persistencia de como que esa rebeldía, pero además de como que persistente en que no, yo quiero esto, pum, y lo encontraste, entiende que hay otras personas más débilmente de hubiesen dicho como que, ah, pues está bien, verdad. Hoy, si me lo dijo fulano, ¿verdad? tiene que ser cierto, no papi, Exacto. y eso es lo que me gusta de la historia, que cuando uno hace una tesis, uno es la persona que domina ese tema, la, el mismo director de tesis no domina el tema tuyo. Pero uh -huh. se convierte en director de tesis porque sabe bastante o lo suficiente como para dirigirte, no, mira, Paul, esto está mal o léete tal libro que se relaciona con tal cosa que mencionaste en, cap en el capítulo 3. Eso es lo que hace el director realmente y obviamente corregir la gramática si es necesario y estructurar la tesis de una forma que, que sea efectiva, tú sabes, pero en cuestión de dominio del tema es la persona que está investigando. Así uh -huh. que tú tienes ya algo que... Le puedes enseñar a tu profesor o profesora. Tú sabes, y eso es lo, lo lindo de la historia, mano, que no hay, no hay autoridad aquí, ya porque ya tú tienes un doctorado y llevas siendo un profesor 40 años, no significa absolutamente nada en cuestión a, a crearle información nueva, investigaciones nuevas, tú sabes. Oye, Así una, una pregunta de eso de historia. Sí. Que, eh, o sea, mientras tú fuiste aprendiendo de, del tema, de la historia de Puerto Rico, etc. ¿Hubo algo, hay algo de la, ya sea algún evento o algún dato histórico que te sorprendió totalmente, que tú dijiste como que, wow, esto no lo enseñan a nadie, la gente no... Sí, papi, yo, yo la clase de historia de Puerto Rico siglo XX, uh -huh. salíamos enojados de allí, salíamos llorando, salíamos este, riéndonos a veces. La, la historia del siglo XX de Puerto Rico, es de las más complejas que pueda que, que hay en Puerto Rico, en mi opinión. Entonces, la gente se cree que para los tiempos de Betance, el siglo XIX, sí es lindo saber todo eso. Y, y, papi, siglo XX es otra cosa. Siglo XX es otra cosa. Tú puedes hacer una serie de Netflix si quieres. De cuando la tú violencia dices que, otra cosa, ¿te refieres a otra cosa de, que, de manera positiva o otra cosa de violencia y sangre? De ambas manos, pues. positiva y negativa. Y cuando se habla de violencia, chacho, papi, los 70 y los 50, por ejemplo las décadas más violentas de Puerto Rico, especialmente los 70. o sea, pues tenías tenías los macheteros por ahí dando bandazos, eh, bien organizados, mano, muchas muchas organizaciones clandestinas trabajando en conjunto, no tan solo en Puerto Rico, pero con los irlandeses, había unas conexiones brutales, mano. Alviso, Alviso. Eh, Alviso era un poco, tú sabes, más era anterior no a esto, pero Alviso tiene mucho que ver, ¿no? Alviso tiene mucho que ver, ¿no? Con la cuestión irlandés también. ¿Cuál es tu favorito de allá, de, 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 tu, de tu propia historia de, de PR? ¿Tienes Juan alguna Antón, persona que te identifica de que... Políticamente hablando, Juan Antonio Corregel. Ok. Eh, era el más avanzado políticamente hablando, en mi opinión. Eh, ¿Por qué? Eh, mira, lo que pasa es que Juan Antonio Corregel fue pupilo de, de Alviso. Ok. Nacionalista pero después se topa con la realidad de que las luchas de clases existen y se convirtió en socialista por eso después. Pero la cuestión es que el Partido Nacionalista lo vota porque era muy socialista, pero el Partido Comunista en Puerto Rico también lo vota porque era muy nacionalista. Y el conocimiento político de Corregel llegó al nivel que trascendió el entendimiento político de todos los próceres en Puerto Rico en ese entonces. Y por eso lo veo como el, el, más, el más avanzado, porque... Entendía que sí, aunque era socialista e internacionalista, ¿no? Porque cuando uno es socialista, uno cree en el internacionalismo, quiere también el progreso de los demás países, ¿no? Y apoya las luchas de esos, esos países para que logren ese objetivo de independizarse y de, y de liberarse también del capitalista, ¿me entiende? Ahora, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, eso, eso es algo más, más que obvio, pero, pero el hombre también entendía que estas luchas... Tienen que ser particulares dependiendo del país, ¿no? Eh, en cada país tiene que haber una lucha particular porque no todos los países son iguales. Tú sabes, la, los recursos naturales de Vietnam no son los mismos que, que los de Cuba, que los de Estados mm. Unidos. Entonces uno se tiene que moldear según la realidad ambiental, ¿no? Este, y económica y política e histórica también del lugar. Tú sabes, no todos los países pasan por lo mismo. Y entonces él entendía eso, bro. Y eso es algo que no mucha gente entendía en ese entonces. El tipo estaba bien adelante. Al nivel de que el Che le, di, le regaló la boina. La boina de correr eh, se la dio el Che. Tú sabes, eh, lo reconocía. Lo reconocía. Y, y chacho, correr se buscó en todos lados. En Cuba por poco lo matan una vez. Tú sabes, antes de la. ¿Tú de fuiste la a Cuba, verdad? Yo fui a Cuba, sí, en el 2016. Sí. 2016. ¿Te gustó? Tú, Fue que te sorprendió algo de allá. Sí, sí papi, chacho. Yo pensaba que no me iba a dar el, el choque ese eh, cultural que le da a uno cuando viaja a sí. lugares extraños, ¿no? Extraños a, pa, para uno como tal. Porque yo decía, bueno, los cubanos y los puertorriqueños somos iguales. Y es sí. cierto, papi. Yo me sentía como en un universo alterno. Estoy en Puerto Rico, pero esto es otra realidad, ¿no? Es una realidad alterna. Porque son boricuas, socialistas, bien solidarios unos con otros y, mano, bien conocedores o sea, de muchas cosas, pero al mismo tiempo estamos, mano, es bien, es bien difícil de explicar porque tú vas allá, papi, no hay moles, no hay centros comerciales así, este eh, nosotros estamos acostumbrados a ver los rótulos de Coca-Cola y de la Bulbu promocionando Sprint y eso no, no existe en Cuba eso no existe, sí. las farmacias venden medicamentos, no venden flores ni ice ni viandas ni desodorante, <laughs> medicamento. Lo que se supone que sea una farmacia, ¿entiendes? Entonces tú te topas con esa realidad y tú dices, ¿y ¿dónde carajo yo estoy? Esto es una cosa, es bien sorprendente, mano, que exista 90 millas de Mickey Mouse, como yo siempre digo, y cerca de Puerto Rico, mano, en el medio ahí de, 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 de lo que conocemos. De tantos Un país desarrollado también. Todas las otras civilizaciones están desarrolladas, ¿verdad? Y, y de repente tienes, puf esta islita esa islita. Y, y ese, la cuestión de progreso y, y desarrollo es algo relativo. ¿Me entiendes? Porque en la cuestión de la infraestructura, pues sí, le, le, le falta mucho, ¿no? Y eso tiene que ver con, con un conflicto con los Estados Unidos bien, bien complejo, la cuestión del bloqueo y el embargo económico que tienen. Pero al mismo tiempo, en la cuestión del desarrollo social, el desarrollo educacional, el desarrollo médico, papi, están por encima están por encima. Vio y a los el niños en Cuba el deportivo. también, te ¿verdad? El deportivo te, tiene una representación buena como en el deporte. Sí, es, es una, una representación de calidad porque el deportista se dedica a eso nada más. ¿Me entiendes? A, a ser deportista, a ser boxeador, a ser pelotero. Y entonces por eso son tan buenos. Imagínate si llega a haber una, una apertura, ¿no? A esa, un levantamiento de ese embargo, y que los dejen ser. Sería un peligro porque. Sí, la, la, el, cali, la calidad baja por tantas distracciones, tantas cosas nuevas, eso. Exacto. Imagínate. Exacto. Y entonces el desarrollo social, mano, la seguridad en Cuba es algo que me sorprendió mucho. Yo no sé si ustedes han visto videos así de personas, mira, que un hombre violó a una niña de 8 años en Cuba, papi, o intentó violarla. Antes que los guardias lleguen, la gente te tiene guinda. La gente misma eh, son bien. Se protegen entre ellos mismos. Tú pero y, y Cuba tiene una de las mejores de estos de agencias de inteligencia también seguridad oh, sí. este, sí. seguridad sí hay algo que Cuba se llama la CDR mío. el comité de defensa de la revolución papi eso está como, eso está escondido en la sociedad tú pasas por una calle hay un edificio hay una casita y tú no sabes qué es el CDR porque no eres de allí y el CDR se dedica a, a, a proteger a proteger mira a fulano se le quemó la casa Necesitas ropa, aquí está la ropa, toma. Y aquí hay un techo. Ya en 24 horas tienes techo, tienes ropa. Tú sabes que hay unas cositas que uno no conoce. Y si no vas, y no es perfecta, ¿me entiendes? Cuba no es perfecta, hay, hay opresiones también. Donde existe un Estado, hay opresión. Porque el concepto del Estado nada más es opresivo, tú sabes. Pero hay niveles también de opresión. Y, y la cuestión es que nada, el racismo existe todavía en Cuba también. Eso, eso es algo histórico y social que lleva muchos años en Cuba. En Cuba han llegado a haber este, guerras raciales. Tú sabes, en Cuba se guindó negro, ¿me entiendes? Eh, yo tengo un amigo que mucho mayor que yo, que fue a Cuba y lo botaron de, lo, de un hotel porque pensaban que era de Santiago. Tú sabes, a mí me bajaron de un taxi. Esas cosas existen. Tú sabes, hay que, hay que... La clara, papi. La clara. Existe también... Existe lo malo también, tú sabes. Pero... En comparación a la sociedad donde nosotros vivimos, eso de deambulantes por ahí metiéndose droga. Y yo estuve un mes entero, Gaby y Adiel, buscando eso. Yo quiero ver un deambulante por ahí que me pidan chavo. ¿Dónde están la, la gente sin casa? ¿Dónde está, papi? Eso no, no, no existe. No existe. No existe. Una cosa. Y obviamente, pues, hay casitas humildes y lo demás, pero tienen techo. Tú vas a Santurce hay un montón de gente en la calle pidiendo chavo para meterse droga, tú sabes. Eso allá no lo hay. Así que de qué desarrollo estamos hablando, tú sabes. Este Estados Unidos le gusta hablar mucho de desarrollo. Vamos a Detroit para ver cuán desarrollada está. Yo fui sí, a Detroit, sí. papi espantoso. Y yo he visto, yo, tú has visto la. Si ustedes se meten pon homeless en San Francisco. Tú Lo pones en Google, Gaby. Eso es un des, Tú dices esto no puede ser Estados Unidos. Un desmadre. Los Ángeles. Pff. Sí, porque la gente se cree que Estados Unidos es Disney y sí, no allá arriba lo que ven, ¿me entiende? Y es lo que está diciendo Paul, que de qué desarrollo estamos hablando, porque pasa que la gente, ¿me entiende? Mucha gente en el capitalismo este exagerado que existe, pues todo es consumismo, es comprar ropa cara, todo es lujo, todo es... Pero no, eso nada más no es desarrollo, ¿me entiende? Que como tú dices, en Cuba a lo mejor tú no vas a ver esa estructura, esos moles, en unas carreteras bien brutales, unas casas de ricos, pero sí hay otras cositas que, pues, entiende, que, que complementan, uh -huh. como Exacto. la educación, una educación brutal, el, en el deporte se dedican solamente al deporte, ¿sabe? que Tiene uh -huh. otras cosas buenas y no es como la gente lo pinta, de que ah, se están muriendo de hambre y aún con el embargo que tienen, aún así han sobrevivido. Y como Paul dijo, ¿dónde están la gente metiéndose droga? ¿Dónde está aquí la gente poniéndose hambre? No, no los hay. Tampoco es esa narrativa, como la palabra que usa Paul mucho, narrativa, sí. no es la narrativa que nos venden en los medios a veces. O que nos Exacto. venden nuestros padres y nuestros abuelos por ignorancia, a lo mejor le que ah, En Cuba están muriendo de hambre, allá lo que hay es pobreza. Sí la hay, como todo, que la hay en Estados sí. Unidos, que la hay en Puerto Rico, pero hay otras cosas buenas, ¿me entiendes? No lo que nos quieren vender, de que eso ya es terrible. Uh. Sí lo hay, pero no como lo dicen. Mira, papi, yo cuando fui, yo decía, ¿dónde está la gente flaca aquí? Yo creo que la gente muerta de hambre, porque a mí me han dicho que aquí la gente se muere de hambre. Yo era la persona más flaca donde quiera que yo iba. Papi, hay gente obesa allí, con problemas con diabetes y pendejadas, tú sabes. La gente come, la gente come. Ahora hay periodos especiales, eso es lo que la gente no entiende. O sea, los periodos especiales cuando las cosas están escasas y hay que consumir, tú sabes, con medidas, ¿no? Porque no, no, no hay suficiente lechón, no hay suficiente carne de res, ¿o qué sé yo? Pero al mismo tiempo es el país que más come arroz per cápita en el mundo, al nivel que le compran arroz a los Estados Unidos. Tú sabes, comen arroz como el diablo, mano, de, de desayuno, almuerzo. Es una cosa bien bien sorprendente la, la diversidad de arroces que hay en Cuba, porque comen arroz como es. Tú sabes, es como que uno se queda como que, mano, me han mentido. Hay cosas que sí son reales, hay cosas que. Esa cuestión que si te le caga la madre a Fidel, van y te matan, me, mano, por favor. Tú sabes, la persona que a mí me estaba guiando por todos lados, mira, Fidel ha metido la pata hasta la cadera, y eso yo lo digo en cualquier lado. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Eso son cositas que. Pero, que... Pero, pero, pero habla claro. ¿Te le cagaste a la madre a Fidel o no? Yo no. Yo ah, no. Este... Tenía dudas entonces. Tenía no, dudas. Yo le pregunté a él. Yo le pregunté a él una barra. Checate esta conversación que tuve. con él en la barra? Tocamos dos temas sensitivos: marihuana y Fidel Castro. Porque la, la marihuana allá en Cuba es ilegal y la ven le tiene un repelillo al pasto. Este, porque pues, pues la, la narrativa que hay en Estados Unidos De que, de que, de que eso es ilegal Y hay montones de gente presa Y entonces pues ellos que hicieron Como que separarse de eso ¿no? Y entonces el bartender me dice Mira, si nos cogen a nosotros Hablando de marihuana aquí, nos arrestan Así mismo me dijo ¿En digo, serio, ¿Qué? diablo? Sí. Y yo, wow, eso es, está de más <laughs> Está de más, tú sabes Pero nada, pero hay personas que fuman Escondidas ¿Me entiendes? Porque algunos cubanos me decían: Yo pasé por un jardín y pisé la grama. Y había una acera. Yo, déjame coger por la acera y no pisar la grama. Entonces el cura me dice: La grama no se pisa, pero se fuma. Me dice: El pasto no se pisa, pero se fuma. Y yo lo miro como que. Y se come tan bien. Y se come tan bien. Y él, ah, se come tan bien. Como que no sabía que existen los lo comestibles. Y ahí uno se da cuenta, papi, de dónde están ¿no? mentalmente. Según cierta, ciertos términos y cierta, ciertos temas sociales, pero yo le pregunto a él, mano, y si yo le a la madre a Fidel, me matan también, me meten preso. Y ahí es que el guía que yo tenía me, me empezó a explicar: Mira, mano, aquí la gente habla de eso allá en el exterior, de que aquí uno no puede criticar. Aquí hay protestas también. Mm -hmm. Aquí han habido protestas, tú sabes. Mira la, la, la más reciente: hay protestas. Ahora estaban amenazando de que estaban guindando a la gente y matando a la gente. ¿Dónde están los videos? Esa es la pendeja que a mí me encojona. Tú sabes, vamos, vamos a mantener. Es que lo hacen para vender noticias, muchacho? Pa vender noticias, vender click, click, y exacto. views. Exacto, papi. Si sí, Cuba se pone con esa actitud, invaden mañana. Lo que pasa es que no tienen razón para invadir, tú sabes. Y son bien, bien educados en la, en la cuestión de la política, especialmente internacional. Se saben mover, se saben mover. Y eso, pues, yo lo admiro, tú sabes. No es que sea perfecta ni nada, no todo es bueno. A mí se me, se me haría difícil acostumbrarme a muchas cosas, pero al mismo tiempo la vida es tan simple que eso, eso está bastante en acorde con mi, con mis valores, ¿entiendes? Y entonces me gustó mucho eso. Pero nada, de allá en fuera estoy loco por ir a Vietnam a ver qué diablo está pasando en Vietnam, papi, porque la gente no habla de Vietnam. Eso es otra cosa también. Bien exitosos con la pandemia. No se menciona qué rayos estaban haciendo. Tú sabes. Eh. ¿A ti te dio COVID, este Paul? Mira, yo creo que sí. Pues estuve, <laughs> hace como un mes estuve enfermo como tres días. Y yo digo, mano, yo tengo todos los síntomas, pero nada. Eh, después del tercer día fui mejorando y para el quinto ya estaba, ya estaba bien. Okay. Así que creo que sí. Y la, no lo vacunado? de la vacuna. ¿Estás vacunado? No. No. Yo tampoco. Sí. Gaby, tú estás, Gaby, se metió las vacunas ahí. ¿eh? Yo tengo las tres dosis, porque pues yo, como trabajo en una farmacia, pues me la exigen. Sí. Aparte de que también creo en las vacunas, creo en las vacunas, pero hay que aclarar, ¿verdad? Porque está pasando claro. algo que ya me está. Me está chocando un poco. Sí. Yo, como, ¿verdad? Este, creo en la ciencia que hay detrás de las vacunas, pero esto de lo que están haciendo con el COVID, pues tengo un poquito de esto, porque ya como que ya van por la tercera dosis. Entonces están hablando de una cuarta dosis y entonces ya es como que, espérate, tú sabes, hay que parar porque meterse dosis y dosis de cada cierto tiempo ya como que, espérate. Entonces no estoy de acuerdo tampoco con lo de los niños, que sea obligatorio, de los niños. O sea, yo entiendo que hay una emergencia, una emergencia, ¿verdad? Pero vacunar a un niño cuando no hay estudios a largo plazo, que no sabemos lo que va a pasar, son nenes no están todavía desarrollados. Yo tengo un nene de ocho años, o sea, todavía le queda por desarrollarse y yo estoy desarrollado ya, yo soy un adulto. Pero un nene que está, no sabemos si eso puede afectarle a nivel, ¿me entiendes?, de, de su desarrollo. O sea, tengo mi, mi diferencia, pero tampoco es que podemos decir que ninguna vacuna funciona, porque sé que hay gente antivacuna y yo respeto eso, pero sí hay una ciencia detrás de las vacunas y tiene que haber una efectividad. No sé la del COVID, porque no sé si hay unas estadísticas manipuladas, etcétera. Pero, uh -huh. por ejemplo, la vacuna de de la varicela, vacunas de la fiebre amarilla, de lo que sea, se han visto, ¿me entiendes? Que, que hay una uh -huh. ciencia y hay unas estadísticas que la respaldan, pero... Bueno, me tuve que vacunar, me tuve que me vacunar. Entiendo. Y ahora mismo que yo lo puedo decir a la gente si me pregunta, como que, mira, vacúnense o no. Sí. ¿Verdad? Papi, la mejor contestación es para mí, eh, es que cada cuerpo es soberano. Uh -huh. Tú sabes, uno consume lo que uno quiere, lo que uno cree pertinente para su salud. Y ya, porque hay muchas cosas que matan, papi. El cigarrillo mata como el diablo, pero la gente tiene la libertad de, de fumar, sí, ¿me entiendes? Y entonces, ¿por qué no podemos tener esa misma, ese mismo acercamiento, ¿no? Con la cuestión de la vacuna. Y yo no soy antivacuna tampoco. Eh, el polio, papi. ¿Cómo se curó el polio? Ah, son de vacunazo, ¿me entiendes? Pero eh, aquí hay uno, unos conflictos de intereses que se ven a legua, tú sabes. Y me sorprende cómo hay gente de que no, no ha notado eso. Tú sabías, y es que uno sabe, mano, cuando las personas realmente se creen lo que ven en las noticias. Yo mencioné eso en el, el último episodio que tuve con, con la doctora Johanna Frey. Ustedes me dijeron que lo vieron. Sí, sí, sí. Lo, vi, sí, lo, sí. lo escucharon. Sí, yo expliqué eso al final, ¿no?, de, del episodio. De que a mí lo que me molesta es la manipulación, mano, de, de, de las noticias. Una manipulación bien obvia, papi. Y entonces los anuncios pagados por Pfizer... Tú sabes, obviamente, no, no van a hablar negativo sobre, sobre lo que está pasando, pero al mismo tiempo, la Pfizer ha pagado las demandas más caras, papi, en la sí, historia sí. de la humanidad, gordo. Y de eso, no eso no se menciona, y es, es información pública. Tú sabes cómo no, y, yo voy y, a, a prestarme, tú sabes. Y, y, y entonces, tenemos una vacuna que se desarrolló por emergencia, sabemos que, ¿verdad? Pues estamos en una emergencia, ok. Pero. Sí. A largo plazo no sabemos lo que va a pasar. Hay medicamentos que la ha aprobado la FDA después de investigaciones, 5, 10 años de investigación, sí se demuestra que es efectivo el medicamento, pero a largo plazo, 40, 50 años, se demostró que ese medicamento causa hemorragia interna, causa X y Y cosas y lo descontinúan del mercado. Exacto. O sea, que medicamentos que han sido aprobados por la FDA, demostrados en estudios de más de 10 años demuestran su efectividad, pero en un largo plazo de 40, 50 años, causa problemas a órganos del cuerpo y los descontinúan. Mm -hmm. ¿Qué sabemos lo que nos va a hacer esta vacuna en 40-50 años, nadie lo sabe. Entonces, como tú dices, ¿por qué hacerlo obligatorio? ¿Por qué? tú dices, tú quieres la vacuna, quieres vacunarte, pues mira, mete mano. Mete mano, pero, porque si tú me si, si hay una evidencia que demuestre que tú teniendo la vacuna, tú no transmites el virus, ni te da, o sea, si te da, te da suave, pero no lo transmite, ¿no? Pero lo transmites como quiera. Como quiera. O sea que, aunque yo esté vacunado, y si me da el virus, a lo mejor yo resisto un poquito porque tengo supuestamente la vacuna y tengo verdad el sistema inmune ready para eso. Pero aún así te lo puedo pegar a ti, lo sigo transmitiendo. ¿Cuál es el show entonces de que yo esté vacunado o no? Exacto. Si el que, y... me, el que me protege, a mí, a mí me protege. Exacto. Porque supuestamente, pero no, si tú no, ya no estás vacunado, tiene el virus, me lo pega a mí. Pero si yo estoy vacunado, también te lo pego a ti. O sea, Exacto. ¿Qué, qué, qué, qué haces? ¿De qué estamos entonces, hablando? El, y, y tú que mencionas los medicamentos, la Viagra, por ejemplo. Eh, yo trabajé para una firma de abogado que... Nadie le da duro a eso. A la... <laughs> Como dice la, la canción de Frankie Ruiz pero lo dudo. <laughs> nah, chacho, ¿qué va a ser? Este? <laughs> pero la Viagra, papi, la Viagra causa cáncer en la piel. Tú sabes, y después de tantos años, la Viagra en el mercado, que causó, papi, un auge brutal de tubo de la Viagra, ¿verdad? Pero no estamos reconociendo el problema principal. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La circulación, papi, en los hombres? se meten lo que quieran y mira, papi, allá tú, tú sabes, con tu cuerpo pero no te van a quejar cuando la, tenga la, la circulación hecha, hecha leña, ¿entiendes? entonces sí. ahora necesito una pastilla para poder acostarte con, con tu esposa o con, con la persona que, con la cual esté, tú sabes, pero causa cáncer en la piel, papi, yo vi a fotos, le daban mucho en la, en la, la parte de la espalda baja, uh -huh. se le ponía la piel violeta, eso se llama melanoma, ese es el chakra de ahí todo y... descojona, Sí, y entonces, pues, ya tú sabes. Y yo veía todo eso, papi. Y yo decía, wow. Y sigue en el mercado. Hay medicamentos que no sacaron nunca del mercado, como la el Risperdal, por ejemplo, que causa uh -huh. ginecomastía, que eso le crecen senos prácticamente a, a niños de 8 años, 9, 10. Tú sabes, feo. A ver, feo, por, feo. Ahí, por ahí un montón de gente con eso entonces? Sí, sí. Y, sí. y la cuestión es que los ejercicios no funcionan para eso, porque es <laughs> este. <ríe> eh, ¿Cómo se llama <laughs> eso? que no es que no es simplemente músculo o nada papi. es como que una masa que bájate el que operar. Sí, que no hay grasa que la puedes bajarle con el ejercicio exacto exacto entonces se eh, lograron ser este demanda de clase a nivel federal y... El Santa, y, que es un medicamento bien común que se usaba para antiácido y para la acidez y todo eso, y lo descontinuaron hace unos meses atrás y, eh. y, y hay demandas y todo eso, ¿me entiende? Oye, que, oye. ellos saben la que hay, papi. No ellos podemos, saben la que hay. Y, y no es porque, ok, sabemos que okay, la FDA sí es una agencia que seria, supuestamente, sí tienen, ver este, la gente que a lo mejor es tremenda profesional, pero como todo en la vida, hay gente que lo rompe el dinero y tú con la en una industria farmacéutica con mucho poder. Viene, mira, te vamos a dar un par de pesos para acá esto. Y mira, aceptan. Siempre hay gente corrupta donde quiera que tú te metas, ¿me entiendes? Y la gente tiene que entender eso para que, mira, no confíes a ciega porque es la FDA. No, con, no confíes a ciega porque lo dijo el profesor. No confíes a ciega porque es científico. Porque la gente, tú la puedes comprar con dinero. Hay muchos estudios que estamos, estamos hablando de eso. ¿Sabes? Ah, que este estudio demostró que el yogur es bueno para tal cosa. ¿Y quién financió el estudio? Ah, una empresa de yogur. Lógico, no van a tirarle la mala, ¿me entiendes? O sea, hay que ir más allá y cuestionar quién financió, quién está detrás de eso. Ah, la Pfizer, ah, aquellos, los anuncios, ah, esto, lo otro. Y, y pues, mira, no es que estamos aquí haciendo un discurso en la en contra, sino es como que, mira, cuestiona y, y no llegas a una conclusión porque lo dijo la noticia, o porque lo dice Pierluisi, o porque lo dice fulano. No, hay que cuestionar y hay que dudar de todo. De todo. De todo. Así mismo es, la misma FDA, papi, no se puede demandar, es una agencia federal que no se puede demandar, pero se, muchos abogados descubrieron que la Pfizer y la Johnson Johnson, por ejemplo, le pagaban cientos de millones de dólares para achicar las muestras. Uh -huh. Tú sabes, de esa forma aceleran el proceso de las pruebas, ¿no? Con el medicamento y lo pueden lanzar al mercado más rápido. Así que la FDA también es negligente. Eh, y entonces le, siempre está la narrativa esta, ¿no? La retórica de la ciencia. La ciencia, la ciencia, sí, papi, cuando es hecha correctamente, es cierta, pero tenemos que entender también que es un instrumento, la ciencia. ¿Me entiendes? Porque científicos habían en, la Alema, en Alemania nazi, y, uh -huh. y mira lo que hicieron, ¿me entiendes? Son de ciencia. Exacto. Hicieron Exacto. un montón de cosas este, negativas, ¿no? A, a las masas. Y esos mismos científicos lo, 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 los traen a los Estados Unidos después, los rusos también se llevaron dos o tres. Es como el cuchillo. El, el, la ciencia es lo mismo que el cuchillo. Eso funciona depende de las manos que esté. Eh, que la lecua. maldad, ¿me entiendes? Hay que gente lecua. que usa los cuchillos para pa picar su comida y otros que lo usan para puñar a la gente. Para apuñalar la gente. El Entonces la no ciencia el es lo mismo. ¿Qué tú crees de eso de las armas? Tú sabes que acá en Estados Unidos, los republicanos, los demócratas, está eso de que surgió el tema de las armas. Que si sí es bueno que todo el mundo ande al o es bueno de que el gobierno diga, mira, no, vamos a estarnos tranquilos y todo el mundo entregue sus armas. ¿Qué tú, qué, qué tú piensas en eso? Yo creo que el pueblo debe estar armado porque pasan unos desarrollos ¿no? en, la, en los países que a veces pues se sueltan y sale el fascista del closet. Y entonces el pueblo se debe de proteger sobre eso. Pero creo que también debe haber una, un proceso bien rígido ¿no? en cuestión de aprobarle la licencia a la persona. Sí, es muy fácil. Acá en Estados Unidos yo estoy demasiado de acuerdo. Acá es demasiado fácil. Así. Demasiado fácil. Mira, Gordo, aquí en la de Nevada es más fácil comprar pistola. Que comprar el pasto. <laughs> Cabrón. Y yo digo, hey, coño, hermano, yo tengo, yo estoy armado, tú sabes, yo me compré sí. lo mío, pero yo también consumo cannabis. Y me puse a comparar de los procesos. Eh, fue más rápido comprar la pistola. Yo llegué allí, di la licencia, quiero tal cosa, y ya. tal cosa me dieron. Ven mañana. <laughs> Sencillo. Sencillo. Y si yo estuviera loco, si Exacto. yo fuera, qué sé yo, una persona esquizofrénica o una persona con paranoia, tú sabes, que, que se tiene que medicar. Tú sabes que siempre está pendiente a que el enemigo viene por ahí por mí. Y se crea, crea una vida ficticia, ¿no? Porque por la enfermedad, ¿no? Por la condición. Y tú, tú, tú viste el caso de este muchacho. Yo no sé si tú te enteraste de eso, Gaby. Por acá un blanquito, que hasta Lebron James habló de eso. Él fue a una protesta. ¿Él fue el, qué? el que mató como a tres o cuatro personas? A Rittenhouse. El blan... La de Rittenhouse. Ese sí. muchacho. Sí. Eso sale en Puerto Rico, imagino. Pero anyway, en los videos sale, él obviamente andaba armado, un chamaquito como 17 años tenía él, algo así. 18. 18, 18 años, armado, el largo, en la protesta. Obviamente a mucha gente le molestó eso, va ah, porque tú estás armado. Y la historia de él fue que obviamente él estaba ahí por, por, ¿sabes? por si lo atacaban y defenderle, etc. Pero qué pasa, que entre las discusiones que hubo en el video sale que una persona le. Le zumbó con algo, no sé si fue con... con... Oh. Para hacerte leer el cuento corto, había un montón de gente persiguiéndolo. Y el tipo le metió un tiro a uno y lo mató. Y él mismo se asustó, en el video sale, él la... se asustó y se fue cogiendo. A él matar a una persona frente de todo el mundo, pues obviamente todo el mundo le quiere caerle encima. Uh -huh. Y obviamente él asustado de que diablo, pues me van a matar. Yo acabo de matar a una persona, obviamente me van a matar aquí. So, pues, ¿qué le hizo? Pues, pan Vete tú también, y pan Vete tú también, ¡pam! <laughs> y vas <laughs> parado, loco. Sí, pero. Y salió libre. Salió, salió absuelto, libre. sí. Salió absuelto. Porque, porque... fue en, en, defensa, en defensa, propia. defensa propia. Defensa propia. Fue un chamaquito, propia. chamaquito, enjifleteado. Pero si tú te pones a ver el video y tú te pones en el lugar de él, yo no sé si tú piensas de eso, pero ¿cómo tú vas a reaccionar, este.? Por... Sí, no. Él está allí para defenderse. Y él disparó. no le tiró a nadie primero. Un, Exacto. A él lo empezaron a correr. Él, en el mismo susto, ¡pam! Zumbó un tiro, mató a alguien. Y obviamente. La, la crítica aquí es que si fuera afroamericano. Sí, fuera una no, historia no, distinta. No, fuera un una cabrano. historia distinta. suerte que ese macho no mata un negro. ¿Sabes? Pues si llegase el negro, el muerto, papi, uh -huh. y como estaba Estados Unidos en ese entonces, sí. eh, la, 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 la intensidad, no, el tribalismo que había. Y que hay todavía. Lo que pasa es que ya la gente se cansa. La gente se cansa de estar en la calle, pero... Y yo decía, mano, esto, esto se puede desatar aquí. Se te pare, en serio. Porque, qué? O sea, eh, ¿Verdad? Eh, yo entiendo el racismo y lo que tú dices es cierto, porque yo sé que ya ser un negro lo ven mucho, peor, pero... O sea, yo, yo no entiendo cómo todavía... O sea, hay gente, ¿verdad? Sí, como en la misma justicia, o lo que sea, porque simplemente por ser negro... O sea, si un blanco mata a alguien, se supone que sea lo mismo que uh -huh. si lo hace un negro, ¿me entiendes? Exacto. Estaba hablando con Chamil la otra vez del de, de muchacho este cubano que atropelló a unas no sé cuantas personas y mató a muchos. Eso fue un desastre, Él me dice, cabrón. me dice no, eso es por el racismo que yo digo, yo no lo vi como racismo, yo lo, yo veo que, okay, sí es injusto, sí es injusto, porque según la información que yo tengo es que en ese estado eso estaba como algo de la ley ¿me entiendes? que había, sí. eh, le tocaba esos años según verdad. Y lo que, lo que, lo mismo, que el mismo juez dijo como que mira, yo de verdad no lo veo como justicia, pues, pero ya lo que está escrito, está escrito de Exacto. cara. Exacto, por eso yo, yo digo Chamele, para mí es injusto, pero yo no lo veo como racismo porque el, el mismo juez dijo como que él no estaba de acuerdo con eso, pero según la ley, ¿verdad? El, el, el... ¿Cómo se dice en la ley? Pues, exigía que tenían que ser esa cierta cantidad de años Exacto. Entonces, si él se echó, fue chofer hubiese sido americano, ¿tú crees que no lo hubiesen dado ciento, los ciento y pico de años? Fíjate, ahí, ahí, no, ahí no te sé decir por qué es más compleja esa situación, porque si te das cuenta la gente salió a la defensa de, de, del chofer. Así que por racismo no, no podemos hablar de racismo aquí. Lo que por tenemos que hablar es que hay que actualizar las leyes, Exacto. tú sabes, dependiendo de los tiempos y de la, de la conciencia social, porque uh -huh. pues, hace 40, 50 años atrás, papi, la gente pensaba bien distinto. Entonces, tú hablas de abortos hace 50 años atrás, la gente se volvía loca. Ahora no, ahora estamos hablando de... de, de, de de, de soberanía corporal, ¿no? De que si uh -huh. realmente estamos hablando de libertad, hay que dejar a las mujeres que decidan para su propio cuerpo, ¿no? ¿Qué que hacer con su propio cuerpo? No podemos meternos ahí. Papi, el vientre de la mujer está más regulado que las almas en los Estados Unidos. O sea, eso es algo como que no hace nada de sentido. Tú sabes, es como que... Pero en este caso le bajaron la sentencia a 10 años, como quiera siento que es excesivo. Para mí... Un accidente. Gaby, Gaby yo, yo le había preguntado eso a Gaby, que, que hubiese hecho, y yo, yo, yo creo que Gaby dijo, como sabes que si fue un accidente tal vez tú lo, lo pones en probatoria o algo así, le suspende la licencia y déjalo claro. libre para el carajo y ya. Y, yo creo, y que ¿eh? pase por un proceso psicológico, ¿no? Este, terapia psicológica y, y, que, y que resulta de ahí un ciudadano, mano, este, productivo, ¿no? Y estable psicológicamente. ¿Y ya? Sí, definitivamente. O ¿Sabes lo que tú tienes un hijo que tuvo un accidente y 10 años preso? 10 años porque tuvo un accidente. O sea, eso yo no ¿verdad? lo veo todavía, pero yo di una probatoria le quito la licencia, papi. Y, pues, sí, lamentablemente ya. fue un accidente, pero pues no guíes más en esto porque ya tú vas a <laughs> trastorno con eso. Exacto. Y, y coge una probatoria, a lo mejor, pero no. Yo me imagino lo que, que, es que se no debe sentir, no. ¿sabes? Que tú estés en, un, en una corte y que te, que te digan 110 años, papá. Como si el alma se te destroza, se le destroza a cualquiera. Por, eso, eh, por eso, más que hagan huelga, por más que hagan tú. Fuerte. Tacho. Ese, ese caso, yo no lo vi como racismo, que yo solo dije a Chávez, tuvimos un debate por Instagram. Así que Chávez, <laughs> si está escuchando eso, pues ve, yo no lo vi como racismo, yo lo vi como algo que era injusto, pero no como un racismo. No lo vi porque fuera latino, lo vi porque era algo injusto de las sí. leyes como tal que está, hay que actualizarla. El racismo el existe. Racismo. Pero el problema es que la gente no. Son, son como que me fallan en la cuestión del contexto. ¿Sabes? El contexto policíaco es bien diferente al, al contexto judicial. Tú sabes, hay unas cosas que pasan en el departamento de la policía dependiendo de la ciudad también. ¿Me entiendes? Hay que ser bien específico de qué estamos hablando. Porque, así en general, eh, por, por, por ser latino, por ser cubano, le iban a dar 110. Eso no, no es así tampoco. Este, mm. Pero de que el sistema judicial tiene sus problemas serios, los tiene. Los tiene porque las leyes van a la par con la historia, ¿no? Y como cambie la sociedad, así mismo cambian las leyes y viceversa. Eh, van de la mano. Así que hay que ver de qué contexto estamos hablando. Mira, yo cogí, yo cogí una clase de eso de racismo en la, en la universidad, estando claro. por acá en Estados Unidos en el ARMI, después que me salí, y la profesora nos, nos mandó unos videos que teníamos que hacer para, ¿sabes? para dar nuestra opinión. Era un experimento que de la policía, de la misma policía. Se metieron, ellos metieron un, ellos hicieron dos pruebas. Se metieron a una comunidad de blancos, donde el, más del 90% y pico por ciento de la población eran, eran blancos. Uh -huh. Ellos pusieron un carro viejo abandonado, ¿verdad? Y pusieron a, a, a dos muchachos blancos a hacerle grafitis al carro. Uh -huh. Y ellos estaban como en un parque, era como en Nueva York, como el Central Park, ¿me entiendes? Era un parque así, sí. lleno de, de mucha gente caminando. Nadie llamó a la policía para nada. O sea, esta gente, dos blanquitos, están vandalizando un carro. Se supone que por lo menos alguien los reporte. Nadie reportó ninguna llamada a la policía, nada. ¿Verdad? Al otro día, pues dicen, pues vamos a hacer el experimento ahora con los negritos. O sea, hicieron los negritos, recibieron más de 30 llamadas así, de la nada. Ah, que hay dos negritos aquí vandalizando un carro. La, la, la. Entonces hicieron el mismo experimento. Con los negritos, pero sin hacer nada. Le dijeron que okay, ustedes se van a estacionar aquí, van a bajar los cristales y simplemente van a estar ahí, eh, ¿sabes? Sentados hablando en el carro. Uh -huh. Llamaron a la policía como 10, 15 veces. <laughs> de que está, de, ¿Y tú sabes lo que estaban diciendo? Que hay dos, hay dos muchachos aquí negritos que, que parece que le quieren robar a alguien. Y ellos Son no sabían escuchoso. ni bajado del carro. Bien. Ni del carro se habían bajado. Sí. Y los reportaron a la policía diciendo que, ah, es que parece que le quieren robar a alguien. ¿Sabes sí. qué es eso? Yo vi un estudio eso social semejante, pero era de, de ciudadanos, ¿no? Eh, hacia hacia la, la policía. Y mm. lo que hicieron fue: era un chamaco, eran dos chamacos, uno blanco y uno negro, ambos con una t-shirt blanca y ambos con una AR-15. ¿Por ¿Okay? qué? Okay. Porque en el estado donde estaban, eh, la ley Open Carry estaba en función, que podían estar por ahí con el rifle. ¿Qué viene pasando? Que el blanco tiene el rifle en la espalda caminando por ahí. Llega la policía y le pregunta bien con calma, ¿no? Eh, de forma este, suave, este, mira, ¿qué está pasando? Ah, nada, normal. Y siguió. Después llega el negro, pero el negro llega con una mujer embarazada detrás. Porque la mujer eh, trae como que un, un ambiente como de paz, ¿no? Aquí no va a pasar nada negativo. Embarazada detrás del pareja del papi. Llegó hasta el sargento de la ciudad. ¿Me entiendes? Llegaron tres o cuatro carros, le apuntaron rápido. El tipo se tuvo que tirar al piso. Llegó el sargento, ¿qué está pasando? Haciendo algo legal. ¿Entiendes? Y es, es algo que lamentablemente. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Eh, es que esa es, eh, la, pregunta, qué, que, eh, ¿esa es la pregunta, porque puedan decir que los negritos roban más, que son más. Hijo de pú, que los blancos. ¿eh? Habrá una estadística. Porque tú me has dicho ya el mismo, tú que estás en Georgia, que ahí mm. los más que roban por el barrio y los más charlatanes y titerones son negritos. Sí. ¿Sabes? ¿Por qué los blancos piensan así? Es porque estos negritos se tiende a ver más que los negritos estos son los que están robando, los que están creando bulla, mm. los que están creando tal cosa. Tal vez sí porque fueron oprimidos o qué sé yo, y es algo que ya viene generación en generación a lo mejor por su familia. Pero mm. los blancos que sienten ese racismo es simplemente porque ven un negro normal o porque o sea, ya lo aso con qué lo están asociando que ya rápido hay que, uh, espérate, sí. quieren cobar? lo están que asociando que algo, con ¿verdad? con, mira, mano, eso es algo Aquí, aquí hay una, unas cosas, ¿no? Hay unos elementos que se van transmitiendo generación por generación. Lo mismo su, surge con los blancos, los anglosajones en Estados Unidos, que con los afroamericanos. ¿Qué viene pasando? Que hay que entender que los Estados Unidos adoptó el concepto de los guetos de los alemanes nazis. ¿Y qué era eso, el gueto? Lo, eso funcionó principalmente con lechones y, y ovejas. Ellos hacían pruebas, ¿no? A ver cuánto duraba esa, esa, esas masas de animales sin comer. ¿Cuánto duraban ellos sobreviviendo antes que se comieran entre ellos? Y entonces, al comparar los judíos con los animales, porque los veían como, como inferior, le hicieron lo mismo. Los encerraban en unos campamentos sin comer. Esas son las fotos que tú los ves bien flacos a ellos, ¿no? A ver hasta, hasta qué punto van a llegar, ¿no? Si van a ser este caníbales rápido si no. Y entonces Estados Unidos adopta eso. Y lo implementa en diferentes ciudades donde hay afroamericanos. Y entonces, ¿qué viene pasando? Hay como si fuera una, unas barreras invisibles en, esta, en estos lugares, ¿no? No hay inversión de, ni de federal ni estatal en estos lugares. Eso, eso se ve en Sabana, muchachos. No hay recursos, bien. no hay recursos. Entonces la persona, al no tener recursos, a no tener la mejor educación del mundo, porque la educación política en los Estados Unidos es financiada dependiendo de las contribuciones que pague la comunidad en las bienes raíces en ese lugar y entonces por eso tú vas a Orange County California por ejemplo obviamente hay personas con dinero verdad en su mayoría gente blanca que pagan bastantes en contribuciones suficiente para mantener una escuela bien al día escuela pública con canchas y, y montones de recursos vas a Detroit qué va a pagar alguien que está viviendo una casa que cuesta tres mil pesos o sea yo tuve un jefe que compró una duplex la, la mitad izquierda le costó tres mil y la, y la derecha 800 pesos, tres mil ochocientos pesos por una casa, una estructura completa ¿entiendes? ¿cuánto vas a cobrar o cuánto vas a pagar en, en contribuciones de ese hogar? No, no mucho, entonces tu escuela va a ser una mierda por consecuencia, ¿qué viene pasando? que es algo sistemático que hay que, que, hay que corregir, ¿me entiendes? y entonces ¿qué viene pasando? que ese ambiente se va desarrollando generación por generación lo que conocen es la pobreza, la pobreza. lo que conocen es la adicción lo que conoces es la venta de droga, la violencia, y entonces obviamente se van a matar entre ellos porque las estadísticas, eso dicen, los blancos se matan entre ellos, los negros se matan entre ellos, los hispanos entre ellos. Uno, sí, uno, uno sí. le hace daño a, a, a la comunidad que tenga cerca, ¿no? Y casi siempre son personas que se parecen a ti. Y eso es lo que sucede. Y entonces, al tener esa mentalidad de que eran esclavos anteriormente, de que realmente son brutos y lo demás, pues, se ha mantenido en muchas familias, hermano, especialmente los hogares conservadores. Eh, Pero tú ahora? sabes qué, que aquí en Sabana yo vi, que yo me, yo estaba hablando de esto hace poco con una persona y yo le expliqué, porque vi un anuncio aquí en mm. Sabana, el creo que el 48% de la gente es eh, negrita, el 50 mm. y pico son, 50 y algo son blancos, qué sé yo. Mm. ¿Verdad? Hubo un anuncio de una reunión, parece que están haciendo como un evento que es de negrito. Y el anuncio mismo decía ahí, como que, ah, para que conozcas a otras personas de negritas, etc. Uh -huh. Y yo, como que, ¿sabes? Súper chévere, qué bueno. Pero en mi mente yo dije, contra, ¿tú te imaginas que, que hubiesen hecho es, ese mismo evento de blanquito? Se cae el mundo. Aquí. O sea, uh -huh. que los negritos ahora tienen beneficios que los blancos no tienen. Sí, 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 eso en, eso en el sentido también. en el sentido de que ah, si yo quiero hacer un evento, yo en el mismo anuncio puedo decir, mira, esto es para negritos para que conozcan más negritos. Si un blanco hace eso, se, se descojona todo esto aquí. Se descojona. Porque no hay una no hay una no hay un contexto histórico que te explique a ti es, que sea necesario para esa comunidad reunirse es para eso. hacer un carajo, ¿entiendes? Los negros sí. Los negros <laughs> se tienen que reunir y organizarse políticamente bien heavy, como mencioné anteriormente, tú sabes, Ajá. y pasa sí, también y, en Puerto Rico, papi. Y si Puerto hace Rico un igual. anuncio, lo que ya le estoy diciendo, si hace un anuncio de, de, por ejemplo, a Pampers, un anuncio y los bebés son más que blanquitos, pues ya van a rápido de a decir, no, porque no tienen sí. un negrito, hay que incluir un negrito. Sí. Pero si es al revés, pues exacto, como que, pero es por lo que dice Paul. Sí, no, no exacto, un, yo estoy de acuerdo que con eso. Es un patrón histórico. Sí. Que, el, que justifique que sea necesario, exacto, hacerlo. Eh, que sea tiene es necesario. Tiene su, 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 su lógica. Ahora. Sí. Ah, no, que los diferente. negritos dicen y los negritos dicen que se atrevan a decir que somos racistas, que se atrevan. Exacto, <laughs> exacto. Porque mira, es como el panafricanismo. Esas organizaciones se formaron no para desarrollar una nación que sea mejor que la tuya. Porque yo nunca he leído ningún lugar donde diga que los negros se sentían superiores a los blancos o inferiores tampoco. ¿Entiendes? Aquí es algo que somos iguales. Vamos a, vamos a vivir un lugar. Donde, donde sea más equitativo y que nos tratemos por igual, tú sabes, porque somos seres humanos también. Así que tú nunca escuchaste a Malcolm X, ni a Martin Luther King, ni a Marcus Garvey, ni, ni a las panteras decir: Mira, nosotros somos superiores a ustedes. No, 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 somos iguales y nos tenemos que tratar por igual. ¿Qué viene pasando? Que la palabra racismo cubre muchas cosas, mano. Hay cosas que no son ni racistas, que le llamamos racistas. Tú sabes, hay muchas formas de discriminación. Este, obviamente está la, la, el racismo. Eh, la discriminación racial, pero al mismo tiempo no todo, no todo tiene que ser racista, mano, porque yo puedo criticar a. Eh, hay, hay gente que confunde la xenofobia con el racismo, hay gente que confunde, qué sé yo, este, discriminaciones comunes y corrientes con racismo, pero hay diferentes tipos de, 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 de acercamientos racistas. Depende de la, de la inclinación cultural y política del, del anglosajón. El conservador es más eh, honesto. A, a mí tú no me caes bien y no te quiero cerca. Sí. El liberal no, papi. El liberal te es hispana tuyo, se acuesta contigo, te cuida a los muchachos, se van de viaje juntos, papi. Pero, pero es racista como quiera, porque el liberal es el que gentrifica en los lugares, no es el conservador. ¿Me entiendes? Voy a llegar a Harlem y vamos a suponer ahora mismo Nueva York es dominado por el dominicano, ¿verdad? Pero me quiero quedar con este cantito del Bronx o este cantito del Spanish Harlem. Voy a vender empanadillas también. Monté, pues como soy millonario y tengo una ventaja ¿no? generacional económica, que la hay por mucho. No hay personas que lograron desarrollarse sola, pero hay muchas de ellas que no, que nacieron en, en, en beneficios y, y privilegios. Uh -huh. Vienen y te montan un kiosco al lado de, del, del, del stand de pincho que tiene Gaby. Y voy a vender pincho también. Pero los míos van a estar más cabrones porque tengo la inversión. Entonces tengo los chavos para invertir. Uh -huh. Destrono a Gaby, que es de allí, ¿no? pero me hago el más cultural, el más pana, pero los desplazo poco a poco. Tú sabes, eso es racismo, porque el racismo tiene que ver con poder económico, no tiene que ver con más nada. Tú sabes, yo he hablado mucho de la gentrificación hace años, la gente no me, me miraba como un loco, yo decía, mano, espero que no sea muy tarde. Y ahora se están dando cuenta, no te quieren en tus playas, papi, el gringo va a Puerto Rico y pelea con el boricua porque fue a la playa. Tú sabes, esa es gentrificación. Ellos no hacen no, eso. El, el revolucionario que pasó con los Rialto, de Puerto Rico, hace poco. Siempre. Los tratan bien y les, les envían propiedades, pero si es un burico que quiere comprar, no, no se lo enseñan, no, no está disponible. Sí. Sí, sí pero hay pero discriminación es. entre los blancos también, no te creas. Ahí los liberales del norte ven al, al blanco del sur como inferior. Como bruto. Sí, sí, sí. Eso pasa mucho también. No. Hay una enemistad ahí también. Lo que pasa es que cuando la cosa se pone difícil, hay que escogerle el bando, pues van a coger para el bando que ellos, tú sabes. Mm -hmm. normal. Acá en Estados Unidos, los blanquitos, los blanquitos. le tiran a, lo, a los rednecks, los del country, que los ven así Exacto. como brutos, los ven como que a ah, todos los, los morones del, del país. Exacto. Y entonces tienen, eh, tienen un tribalismo también basado en mentira, mano. Aquí le llaman de izquierda a los liberales. Eso es de los disparates políticos más cabrones que he escuchado en mi vida. Tú sabes. Y es porque no conocen el espectro político en general. Tú sabes, la izquierda sí. es comunismo, anarquismo, socialismo, tú sabes. Y la ultraderecha es fascismo. Y Oye, entre Pablo, ellos, pues yo, los demás sistemas. En cuestiones de política, a ti te gusta la política. Sí. Tú no piensas, eh, por ejemplo, porque yo digo, hay políticos que tal vez vienen con buenas intenciones uh -huh. y ellos subestiman lo difícil que es que le aprueben sus propias, ¿sabes? Que le aprueben sus propias ideas y decisiones. ¿verdad? Sí. ¿Tú no crees que también eso, eso tiene mucho que ver con... Porque obviamente la cara del partido, por ejemplo, en este caso Joe, Joe Biden o Donald Trump o lo que sea. Sí. Hay personas que yo pienso que, que la historia se basa en ellos porque ellos son los presidentes, pero no se dan cuenta que tal vez muchas de las cosas que sucedieron tal vez no... Ellos no tienen el control que uno le pone, ¿me entiendes? Exacto. O sea, ellos no, no es como que el presidente ahora soy presidente, ahora hago lo que me salga el culo y no es así el americano es más, más ganso es más ganso, te demuestra una cosa papi pero realmente es otra y son bien, bien hábiles para eso y el liberal es el que hace eso, no es el conservador porque si tú notas, Trump es bien explayado y te dice lo que piensa yo respeto más eso uh -huh. a, a que esconda tu agenda real, ¿me entiendes? Malcolm X decía mucho eso, tengan cuidado con los liberales ¿me entiendes? Te encajan el puñal en la espalda de 9 pulgadas. Te sacan 3 y le llaman progreso. No. Tiene 7 pulgadas adentro todavía. Tiene 7 pulgadas adentro todavía. Sí. Malcom estaba a otro nivel. Lo respeto mucho también a Malcom por eso. este, Tú sabes. Son gansos, 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 papi. Le llaman progreso. Que eso como es lo mismo que progreso. aquí en Puerto Rico. Somos una colonia, este nos dan unos, unas migajitas de cuponcitos y cositas, pero cuánto se llevan sí. de aquí y pues la gente lo ve como algo bueno. O sea, te jodo bien, cabrón, y después te tiro a con alguito y tú como que, ok, estamos bien, nos ayudan. Eh. Yo quería preguntarte eso, Gaby, ¿cómo tú te sientes porque eres el único de los tres que está, está viviendo en Puerto Rico actualmente? Eh, ¿Cómo te sientes con la, el desbarajuste que hay político, la cuestión social, la pandemia? ¿Cómo has ha logrado mantener este una psicología estable, seguir trabajando, criando tu familia y haciendo tus negocios? Mira, este vamos, es complicado, ¿verdad? Pero lo primero, en cuestión a lo político, yo que me gusta el tema de la política, porque me gusta. Porque uh -huh. A mí me gustan casi todos los temas, a por haber y sí. cogido clases, obviamente, en la universidad. Este, me gusta, pero una cosa para mí es la política y otra es la politiquería. Para mí lo que yo veo en las noticias es politiquería. Yo eso, yo no, no le doy casco a eso. Yo no veo noticias. Sobre todo, y un poquito yo me... No, yo a lo mejor sé que puede verse mal porque a lo mejor es como que, mira, uno no puede vivir enajenado de lo que está pasando en el mundo. Pero yo digo, mira, de las noticias más importantes me voy a entrar por Facebook porque la gente siempre lo habla. Uh -huh. cuando está algo en Facebook o cuando mi mamá y mi suegra y todo el mundo está hablando de algo, es que es algo importante pero no me pongo a ver noticias porque creo que la mayoría de las noticias que sean son negativas y no me gusta meter ese contenido a mi mente porque rápido vas a empezar a decir ya, esto está mal, entonces te vas a empezar a crear un papel de víctima donde vivo quejándome de todo lo que pasa y de todas las payasadas de los políticos entonces me voy a estar en un negativo y yo soy a veces demasiado optimista a veces ya a mí me dice, no, pero es muy positivo Claro, porque yo me gusta ver la vida así, optimista y vamos encima y no importa, porque yo creo que de las crisis tú puedes convertirlas en bendiciones y en cosas buenas, ¿me entiendes? Lo que pasa es que hay que saber hacerlo claro y estar está. preparado. Y pues sí. yo, como he manejado esto, pues así, yo busco siempre a todo lo malo que me pasa buscar, sacarle provecho. El huracán María, cuando vino, me jodió el techo de Zinc, pam, 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 pam. solicitamos la ayuda de, de FEMA, más unos chavos, lo que teníamos? Pum, pum, pum hecho en cemento. No los cogí para otra cosa. Y es así con todo, ¿me entiende? Todas las cosas que pasan, los, los temblores, que si, que si la pandemia, esto más tiempo para entonces estudiar tranquilo, leer. Desarrollamos bueno. el podcast en la pandemia. O sea, buscamos Exacto. hacer cosas positivas dentro de todo el revolú, pero no, no me gusta victimizar, ¿me entiende? Como que ah, sí, lo sí hay una realidad, ¿me entiende? Está jodido, está cabrón, bregar con la salud mental, la gente asusta con la vacuna la gente con la pandemia, el nene en, en, en casa, que, que no está yendo a la escuela para interactuar con otros niños, la educación online del nene no es lo mismo, o sea, son pero muchas bien. cosas que pasan, que está cabrón bregar con eso, sí, es pero difícil. hay que, hay que, ¿me entiendes? Yo, yo me gusta ver las cosas yo digo, o sea, todo pasa por algo y, y ya está, ¿me entiendes? No, no podemos venirnos a estar en la negativa, no hay que buscar la manera de solucionar todo, y buscar oportunidades, porque en todo hay oportunidades. Viene una guerra mundial, van a haber oportunidades. Pero van tú tienes a haber oportunidades. Estar, van a haber oportunidades, pero tú tienes que estar pendiente de la oportunidad. No no sabes, no quejarte todo el tiempo, porque así es como vive la mayoría de la gente, y yo no soporto Exacto. eso, brother. Yo Exacto. no puedo estar así. O sea, Totalmente yo, yo sé, de acuerdo. Yo sé, y, y como hablando rápido, pero yo sé que, que tú como historiador y todo esto, esto del racismo te apasiona, todo esto. Y, y yo te quería preguntar ahorita como que si... Si sí, hoy en pleno siglo XXI es una, es, es una desventaja o como es un impedimento este alcanzar el éxito por ser negro solamente. Y obviamente uh -huh. para contestarme eso primero tienes que definir tu idea de lo que es éxito. Pero que yo sé que antes, ¿me entiendes? Esto de, de, del racismo obviamente era más fuerte que todavía se ve, pero sí era más fuerte y era más difícil, mucho más difícil. Uh -huh. yo, yo siento hoy como que como que no hay excusa, ¿me entiendes? Como que uh -huh. cualquier persona puede lograr de estar bien, pero sí. sí sé que no es igual de fácil, sí. ¿entiendes? Y, y yo sé que es otro tema, lo que tú me preguntaste, pero yo te lo digo porque hoy en plena pandemia, en pleno huracanes, en pleno todo, yo, yo siento como que no importa lo que, esa es mi mentalidad, porque no importa lo que pase, como que siempre hay una oportunidad y siempre se, si uno quiere algo, lo puede lograr. Claro. Yo no sé si eso es demasiado positivo, pero yo veo la vida así. Sí. Yo siento como que no importa lo que pase, puede venir la pandemia que sea, la tercera guerra mundial mañana, y yo siento que la persona que esté preparada y, y busque siempre una oportunidad, va a buscar la manera de progresar y, y alcanzar claro. las cosas. Claro, aquí la clave está en reconocer la, la oportunidad, porque yo creo que la mayoría de la gente al no reconocer la oportunidad se hacen, se hacen un ocho, se ahogan un vaso de agua porque no la reconocen, estando ahí en las narices y no, no lo ven. Y eso es lo que pasa también en la cuestión de la perspectiva racial. Creo que es eh, falta de, de organización política, falta de educación y, y, y organización política. Ahora, han habido casos en el pasado que sí se han organizado y han sido exitosos. Y, por ejemplo, el primer, el primer ataque a los Estados Unidos eh, por el aire no fue Pearl Harbor, hermano. Fue en Tusla, Oklahoma. ¿Me entiendes? Estamos hablando de, de, de una comunidad afroamericana súper exitosa, hermano. Millonarios y dueños de... de, de de este, compañías de, de transportación, estaban bien al día. Papi, este, bombas de TNT desde el aire, tú sabes. Las panteras, siempre que tratan de organizarse, lo, 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 lo joden. Entonces tienen que buscar una manera de cómo organizarse en silencio. En silencio. Yo creo que la cuestión de la, lo que le llaman group economics, ¿no? este, la, la economía, vamos a hacer una economía nacional de afroamericanos dentro de Estados Unidos, a, apóyese unos al otro. Pero el mismo coloniaje este psicológico que tienen no les permite eh, eso es lo que hacen los de... judíos, por eso es que los judíos son es tan exitosos. Es que le cuasi si los judíos lo lograron, ellos apoyan ellos, ellos se apoyan más entre ellos mismos que, que a los demás, ¿entiendes? Exacto. Exacto? Esos, exacto. Y nadie los critica por eso. Mío. No puedes decir nada porque, porque te cancelan, ¿me entiendes? Pero si el afroamericano lo hace, te se pone en medio. Y eso ya, ya eso se ve como algo, como un atributo cultural de la, de la, de la cultura, de la cultura judía. No, esa gente son papis, gente, son los de los negocios. Y la cuestión es que ellos verdaderamente han, todo lo que han aprendido, eh, eh, la finanza y los negocios, lo, bueno, lo implementaron en la cultura y es algo que se enseña generación tras generación mm, y exacto. han logrado un éxito brutal por eso. Ahora de que hay, de que han pisoteado un par de, par de países sí. y lo demás, eso pasa también, tú sabes, uh -huh. eso es, es una realidad. Pero aquí yo lo que creo es que sí, que la, la gente al no tener el pensamiento crítico, porque como no... El sistema no nos enseña a nosotros a cómo pensar, simplemente nos da información para pensar y moldearte. Lo que hacen es moldeando consumidores, moldeando empleados, moldeando mm. gente que sigan órdenes e instrucciones, ¿entiendes? No, no, no demuestran eh, los sistemas de educación cómo pensar, mano. Y yo creo que aquí hay una falta de pensamiento crítico craso, mano, bien, 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 bien difícil de, de sobrellevar. Pero eso es lo que pasa realmente, porque a la vez que el afroamericano se unifique, y se organice políticamente, va a ser bien difícil meterle mano. Y eso es todo. E están pasando por un proceso de descolonización. Y entonces, como que no no aceleraron el paso después que asesinaron a par de, dileres, de líderes, ¿entiendes? Porque le tienen miedo a exponerse a la política. Aquí hay un, un repelillo, papi, a la política. No quieren hablar de política. Y la cuestión es que confunden la politiquería con la política. No es lo mismo. Uh -huh. No es lo mismo. Uh -huh. Tú sabes. Entonces, la cuestión es que. Es verdad, mano, muchos de los líderes lo, los mataron, los mataron porque estaban notando que había una organización bien peligrosa. Por ejemplo, Luther King le demostró a los blancos pobres que estaban en el mismo bote que el negro pobre, pero que está, vivían en una falacia de que eran superiores a los negros, pero ¿en qué? ¿En dónde? ¿Dónde, dónde se demuestra esa superioridad? Si ustedes mm -hmm. realmente son pobres igual que nosotros, están en el mismo bote. Las panteras negras también eran bien buenas en eso. Ellos tenían un líder, no fue el fundador. Pero eh, no sé si ustedes vieron la película Judas and the Black Messiah. No. Ju no. Eh, Judas y el, y, el, y el Mesías Negro. Este, es de la historia de una persona que traicionó a las Panteras Negras, afroamericano. Y entonces eh, el líder en ese entonces era Fred Hampton en Chicago. Fred Hampton tenía 21 años, 22 añitos, papi, cuando lo mataron. Pero estaba bien adelante políticamente. Más que todo. El tipo más adelante que yo he notado. Aquí en los Estados Unidos, en cuestión de política y entender lo que está pasando, fue ese macho. Y ese macho se metía a, la, a las comunidades de blancos pobres y les decía: Mira, yo, yo, yo sé que no nos caemos bien por cosas que no vienen al caso, pero la realidad del caso es que ustedes están en el mismo bote financiero que nosotros, en el mismo bote económico. ¿Por qué no batallar contra el mismo enemigo si estamos en las mismas? Lo mismo hizo con los John Lords. Y entonces creó la coalición de. Le llamaba la coalición Alcoiris. Blancos pobres, jajatabla, papi, con la bandera confederada y todo, ¿ok? Con las panteras negras y los John Lords, en una misma organización. Tú sabes. Y el gobierno dijo: Espérate, espérate, no, no, no. esto no puede ser. Por eso ser que hay, que la... tener, hay que tener el conocimiento de la persuasión, muchachos. Dejarles a hablar a los demás. Y ese macho sabía hablarle a la gente, al pueblo, y Chachi. los organizó. Y había que matarlo, había que matarlo porque te iba a formar una revolución socialista dentro de los Estados Unidos, de blancos y negros también. ¿Sabes? Una cosa es que había que tumbarle la cabeza. Y, o sea, en pocas palabras, y, los blancos y los negritos sí se pueden unir si aparece uno que, que sepa hablar, que sepa hablar y que tenga una una que tenga eh, una agenda positiva de progreso eh, que llegue a la gente, mano, que le llegue al corazón a la gente, pero que también esté listo, ¿no? Políticamente, que sepa lo que está hablando. ¿Tú tú tú sientes que tu color de piel puede ser una desventaja en cuestión profesional para una posición de trabajo? O para yo hacer he ejemplo, pasado o en Estados Unidos. yo he pasado por experiencias extrañas eh, en Puerto Rico de hecho la persona que más me demostró a mí eh, el rechazo por eso fue un boricua que se creía más gringo que los gringos me entiende este eh, sí mano eh, yo sé que existe pero al saber que existe y a saber cómo funciona me moldeo y no me dejaste entrar por la por la puerta del frente pero entro por la cocina me Exacto. entiende y entonces eh, sí, porque Aún que yo sea positivo y todo, yo, yo tengo que reconocer que eso sí, yo creo que es sí una desventaja porque uh -huh. la, el único presidente negro, Obama, todos los demás blancos, sí, lo alcanzó, ah, no es imposible, sí. pero hay una desventaja porque te van a tratar de meterle el pie un poquito más. Claro. Sí, tú puedes ser exitoso siendo a lo mejor negrito y lo demás, pero a lo mejor se te hace más difícil y eso ay, es lo ay, que a lo mejor molesta, ¿me entiendes? Como que, ok, sí, no es que es imposible, sí, sí, lucho y soy persistente, lo puedo lograr. ¿Pero por qué uh -huh. puñeta se me tiene que hacer más difícil que un blanco sí. que tiene ojos claros? Sí. ¿Sientes? Mira, mano, eh, Harvard hizo una, una vez un estudio con resúmenes. Ellos, ellos venían y ponían, este, utilizaban nombres de comunes en, en la comunidad afroamericana. Y papi, este no. los contrataban. Sí, no los contrataban. La, sí, no los contrataban. Ahora, pero si tú te llamas Tom Jones, diablo, no sé qué color es el tipo. Con, con decir Tom Jones, eso puede ser un negro, como puede ser un blanco. Y, y eso se ha comprobado, mano, que la discriminación por los nombres. Por eso hay muchos asiáticos exitosos en los Estados Unidos que se cambian el nombre a, a, a uno más anglosajón para no sufrir sí, esa es desventaja bien. inicialmente. Sí, sí, eso sí, pasa sí. mucho. Ahora tal ¿verdad? Este, sí, este ma, nombre sí. parece que es este, este negrito. Sí, porque no, yo conozco chinos acá que el apellido, que sabe, exacto, que tienen unos nombres que tú, es como que obviamente el tiempo no se llama así. ¿me sí, que la forma de ser imperialista cambia. De, de país en país. ¿Ve? Los, los chinos tienen la. Cuando son países asiáticos, se ponen violentos. Cuando son países que no son asiáticos, vienen bien los más panas. Mira, es más, te voy a dar una línea de crédito de 3 billones de pesos y no te voy a cobrar intereses. Pero cuando no puedas pagar, se quedan con el canto. Tú sabes. Esa es la, esa es la forma imperial de los chinos actualmente, especialmente en África y en cualquier otro lugar del mundo, porque lo que tiene es una conexión, eh, unos tentáculos bien fuertes, ¿no? Parece un pulpo. Eh, ya uh -huh. entraron a Europa, mano, por Grecia y por Italia, lo que le llaman el camino de seda, ¿no? El nuevo camino de seda que están. Bueno, los chinos son bien, bien hábiles, mano, bien hábiles, pero al mismo tiempo hay imperialistas que son bien violentos, ¿me entienden? Y entonces África, cuando el europeo llega, ya estaba sufriendo el coloniaje musulmán por mucho tiempo, por mucho tiempo. Por eso hay muchos países musulmanes, ¿no? En África, en el centro de África, África del Este también. ¿Y qué hace que, que, que también hayan sufrido ese coloniaje musulmán? Debilidad militar, estratégica. Hay algo pues mira, que hace que siempre se someta claro. al musulmán. Después viene aquel... Eh, hay entonces una selección natural, se puede decir. Porque entonces, es tremenda pregunta. Tenemos, no tenemos estrategias militares. No, somos, no reconocemos que puede ser valioso decir que no, y venimos y cambiamos aquello por esto. Que qué tontos somos. Sí. Eh, ¿Qué tenemos sí. que siempre sucumbimos ante el imperialista? Mira, mano, es eh, tremenda pregunta. Esa es una pregunta que yo me he hecho 20.000 veces y me he leído varios libros que tienen las teorías, ¿no? Eh, utilizando acontecimientos históricos para explicar eso que no han podido desmentir al sol de hoy. El ambiente donde uno vive tiene mucho que ver. Por ejemplo, África es bien rico en recursos naturales. el continente más rico del mundo. Papi, la, se dice que es infinita la, 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 los recursos en África. ¿Qué viene pasando? Que cuando tú vives en abundancia, Tú vives en abundancia, tú no necesitas tener pistola. Tú sabes, yo no tengo que cazar por animales y si el mango y los, agu los, los aguacates me crecen por, por joder. ¿Me entiendes? Estoy en hamaca, tirado para atrás, comiendo tranquilo. Esa es la realidad de la, del africano en general antes del coloniaje, ¿no? Eso es lo que se ve en la, en la literatura y en la... Mira, Egipto, por ejemplo, papi, Egipto es la civilización, yo creo, que más importante de la historia de la humanidad. Tú sabes, todos los imperios estos imitan a Egipto de una forma u otra. Lo que pasa es que no... No han logrado entenderla a plenitud, en mi opinión. Pero eso es un tema para otro día. Ahora, ¿qué viene pasando? Que cuando tú no tienes que cazar, no tienes razón natural de, de cazar animales, de, de, de desarrollar estrategias para poder alimentarse ¿no? de, de, de la carne animal, pues obviamente no estás desarrollando técnicas militares, porque no te hace falta, porque la abundancia es al punto que comes hasta, hasta durmiendo, ¿me entiendes? Ahora, la realidad del europeo es otra. La realidad del europeo es de escasez, porque Europa no es un territorio eh, rico en recursos naturales, ¿me entiendes? Entonces tiene que joderse para, para cazar. Sí, tiene, tiene, tiene que mirar para el lado a ver aquí, que okay, tenemos que invadir a tal país, tenemos que quitarle aquello al otro. Tenemos esa que invasión, toda esa invasión y la falta de respeto de terrenos de, del prójimo proviene de la escasez. ¿Me entiendes? Proviene de, de un lugar donde me tengo que joder y hacer estrategia para cazar este mamut. Porque está grande Exacto. y tan escaso, y no los veo, y hay que comer. ¿Me entiendes? El, el, el libro que yo te dije, Paul, perdona que te interrumpa, eh, sí. explica muchas cosas de eso. Este, sí. o sea, Jared Diamond, Armas Hermeneas, cero, lo busqué. Y, y él habla también de, obviamente, esos países también eh, eh, aprendieron a lo que es do, do, la dominación de los animales, uh -huh. ¿verdad? Antes que toda esta otra gente, que por lo menos eso es una ventaja militar cuando vienen los españoles aquí. Tienen caballos y tienen otros tipos de animales que no que no tienen los taínos. Y todo Exacto. eso, ¿me entiendes? Explica mm. muchas cosas que estás explicando. Por necesidad, por necesidad han tenido que desarrollar una, unas técnicas, ¿no? Que violentas para poder sobrevivir. ¿Qué viene pasando? Que cuando se topan con gente bien diferente a ellos, que tienen abundancia, ya, ya lo que tienen en mente es, papi, me voy a quedar con el canto, porque es que esa es mi naturaleza. No, y por esta el... gente, si tú te pones en el lugar de los otros también, eh... Ver, o sea, tú ver a una persona blanca, imagínate lo está en, en Puerto Rico. Sí. Tú ves a estas personas blancas con pelo largo balbú, con animales que tú nunca has visto. Tú dices, wow, es este, tipo es dios, este tipo es un Dios. O curioso, o, o simplemente curioso. Este, uh -huh. Y al tener abundancia, comparto. Mira, mira a mi hogar, esta es mi esposa, esta es mi comunidad, eh, tú nunca has visto esta fruta, yo nunca he visto un lechón, tú sabes, están en, en esa curiosidad pero el europeo que llega viene a conquistar lo que está buscando es terreno, ¿no? Terreno y, y para implementar la, la plantar la bandera católica, ¿no? Y la bandera de la corona. Eso era todo, mano. Y, y son perspectivas distintas que viene pasando. Que al tú los cogieron con los calzones abajo, Gaby. Los cogieron con los calzones abajo porque no eran personas que estaban pensando en guerra, porque así habían conflictos en África. Eso sí existía. Pero la cuestión era que no era la índole, mano. Como 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 postcolonial, ¿entiendes? Y, y esa es la explicación que han, han hecho algunos académicos que yo he aceptado hasta que me demuestren sí. lo contrario, ¿entiendes? Hasta que yo lea algo o desarrollo yo mismo otra teoría, que, la cual dudo. No voy a entrar en esa, en esa línea de, de, de investigación. No, no, y, y, y es que tiene mucha lógica, tiene mucha lógica, pero... No... ¿Cómo te explico? No, no se puede ver eso como selección natural en un sentido no. de que está bien si este, ellos desarrollan ese tipo de alma y todo esto, porque obviamente hay una escasez y no nos queda de otra para sobrevivir, tenemos que desarrollar esto para poder cazar. El africano no se ve ante, pues, por la abundancia de recursos, no, no, no tiene esa necesidad. Ah, entonces, pues viene este otro país, después cuando viene a invadir tiene esa ventaja militar y la utiliza para tener más poder. Hay un tipo de ambición, pero lo que llevó a tener ese desarrollo más fue la misma naturaleza, ¿me entiendes? La misma la, naturaleza. El lugar ¿sí? el geográfico donde está, todo lo demás. Exacto. Que, que inicialmente eran africanos que llegaron a esa área. ¿Me entiendes? Que después, obviamente, se, la evolución mano humana, el cambio en el cuerpo, eso es una cosa impresionante. Después de ese, hay un, hay un este académico africano, que eh, paz descanse, de apellido DIAP, D-I-O-P. Eh, que explica, mano, que el africano el, o el ibris, es una palabra bien interesante, mano, el ibris es una, era una comunidad africana, los que cruzaron el charco, es lo que significa ibris. Entonces tú buscas esa palabra y tú ves el río Ebro en España, eh, la península ibérica, eso es, viene de ibris, se habla del ibris, ¿no? Esta comunidad africana expandiéndose porque África al multiplicarse... Eh, sabe, no no había cama para mucha gente, entonces la gente empieza a migrar, normal. Eso es algo es algo natural del ser humano. Llegan a Europa, pero después vienen la, las épocas de hielo y, uh -huh. y todo eso, ¿no? Que no so, no solo fue una, fueron cuatro. Que viene pasando, estamos hablando de decenas de miles de años, gordo. En frío. ¿Me entiendes? Te tienes que meter para la cueva. ¿Y qué pasa en la cueva? Mucho insecto ¿Me entiendes? Se me murió abuela, ¿dónde la vamos a enterrar? A 60 bajo cero, la, la madre mía sale para afuera. Tú sabes, muere al lado tuyo, la vez descomponiéndose, de ahí sale el género de la, del horror. Si tú ves las personas que eh, hacen películas y libretos de horror, casi todos son blancos. Gente europea, anglosajona, porque esos están los genes, hermano. Esta gente vivió cuánto tiempo en cueva, ¿me entiendes? Viendo a la gente descomponerse y, 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 y morir, y siempre tienen que escribir sobre eso. Si tú buscas bien, mano es más. La, la, los estudios de, que han hecho en Egipto y de otros países, otras etnias africanas, no se ve el, el término o el género horror en las artes. Se ve el drama, la comedia, no se ve horror. Ellos no tenían el concepto de, 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 de le tengo miedo a tal cosa. Corran, que por ahí viene el diablo. Eso no existía, mano. ¿Me entiende Eso es algo europeo. europeo. Es pues, acá, 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 este... interesante. En Estados Unidos. <coughs> Y si tú te fijas, casi siempre los asesinos en serie, todos son blanquitos. Son gente... ¿Sabes que eso, eso, eso es tan cierto también de los blanquitos. y Eso tú dices como que el horror, la, lo, lo malo, lo, cosas satánicas. Y Ahora cosas, yo no los veo a ellos como inferiores blanquitos. por eso. Lo que pasa es que la repetición se graba en los genes. No, pero que tú estás diciendo como la historia detrás de eso, que son gente que claro. gen generación tras generación han vivido cosas que, que, ¿sabes? que otras culturas no vivieron. Vamos para Filadelfia, un lugar bien, bien peligroso. Eso es calle. Especialmente el norte, la, la, la parte norte de Filadelfia. Vamos por una escuela, papi, hay chamaquitos vendiendo drogas, hay para chamaquitos armados, pero tú no escuchas eh, eh, noticias de que un chamaquito afroamericano cogió un rifle y mató a 15. Eso no se ve. Eso no se ve. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué viene pasando? Que, ¿Por qué eso es así? Y mi explicación es, mano que, que eso está dentro de, de, de la esencia de, del ser humano, ¿no? De, por la práctica cultural. Pero de dónde proviene eso? Proviene, hermano, de escasez, de hambre, de, de, de angustia. ¿Me entiendes? Europa pasó por mucho también. La peste bubónica, que si, sí, tú sabes, la, la, la invasión de los moros también. Que que se habrán, se habrán dicen, hecho estudios de eso. ¿De qué? De, que porque esos eventos que tú dices de, de, de la asesinos en masa y cosas así. Fíjate hermano, o sea, yo, no yo no conozco, no conozco, pero tienen que haber estudios en algún lado. Lo que pasa es que si se han publicado o no, esa es la pregunta. Entonces hay que buscar a ver, a ver eh, lo más posible, hermano, porque se ha escrito de todo ya. Tú sabes, lo que pasa es que hay algunos estudios que eh, escasan más publicaciones, ¿sabes? Como que hay una escasez de, de publicación, hay otras que no. Yo creo que debe de haber, pero no me he puesto a buscar así mucho. Lo que me he puesto a buscar es la, las teorías, ¿no? Del por qué le llaman la, la, la gente de hielo y la gente de sol. Es más, papi, tú te pones a comparar. Ves a Nueva York un invierno. O cuando sea, la gente es más fría contigo que cuando vas a Florida o cuando vas a Georgia, me entiendo, o vas a Texas, porque el ambiente, el ambiente, el ambiente de frío te, te pone frío a ti como persona también. No te dicen buenos días ni buenas tardes, pero en el sur no, papi, en el sur es como que hay un cariño especial. Porque un lugar es más, más caluroso, hay más... ¿Verdad? Y en, lo, en los lugares de calor se ve más lo que es el, el baile, la fiesta. Eso te iba a decir ahora, sí los lugares calientes. Si, uno se, pone, eso, si eh. uno se pone a conectar, todo los... O sea, el, el pozo. Sí. ¿Por qué el negro es tan fiestero? Bien tirado, Patra. Lo que le gusta es fiestar. Papi, porque es que... ¿Para qué vinimos? ¿Para qué vinimos a la tierra, bro? Para pasar lucha. No, papi. Y esta gente sabía vivir en armonía tenían un entendimiento de armonía mucho más mucho mejor desarrollado que el europeo ¿entiendes? Por, por su realidad ambiental no, La no lado, porque era superiores que, que, que esto está interesante como el lugar ¿sabes? el lugar geográfico el, eh, puede cambiar ¿me entiende? tanto tiene tanta influencia ¿me entiendes? es súper interesante eso como, como lo físico, físico se convierte en psicológico lo, los indígenas sabían cuando vieron un huracán sin tener satélites ni, 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 ni el doppler ni nada ¿tú sabes? porque te estaban en, 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 en armonía con, la, con bien, el ambiente Gabi, y sabían leer, tú sabes, sabían este leer el ambiente, las plantas, se comunicaban. Eh, eh, Gaby y yo tuvimos esa conversación por, por DM en Instagram, sí, ¿verdad? Sí. Los otros días. Sí. Eh, que, que ¿Cómo es esa comunicación con las plantas? ¿Será porque estás en un viaje psicodélico o lo puedes hacer también en tu estado eh, natural, ¿no? O, o sobrio y se puede mano los indígenas lo hacían lo que pasa es que hay que estar en el monte mucho tiempo y entender cómo funcionan las cosas y vas comunicándote tú sabes pero la comunicación no leído, tiene que limitarse sobre sobre cómo el, el los árboles se comunican los unos a los otros a través de las raíces eso yo lo vi me acordé de la película de Avatar ¿tú has visto Exacto. la película de Avatar claro claro, que ellos se conectan con un árbol y el árbol le como que yo diablo pues eso es. eso uno lo ve como que diantre mera ficción pero en realidad no es tan ficción nada Papi, yo vi esa película y dije, este tipo se metió a Ayahuasca, obligado, obligado. Algo <laughs> se metió. Porque es que es otra cosa también del ser humano. Nosotros somos incapaces de proyectar o comunicar algo que no hemos, no hemos este, experimentado. Uh -huh. Todo lo que pro proyectamos, las preguntas que nos hacemos, las contestaciones que brindamos, todo es, y las ideas también, son combinaciones de cosas que has experimentado. Si es una idea nueva, es una combinación de cosas que no combinaste antes. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, o sea, ¿de dónde salen todos? ¿De dónde salen la todas polvoras. estas historias? O sea, ¿de dónde salen todas estas? Mira, por ejemplo, los chinos, papi, inventaron la pólvora. Pero no se les ocurrió hacer una pistola, un, un arcabuz, un, una, una escopeta. Porque no hacía falta. Porque la China es rica en, en, en recursos. ¿Cuál es el show? Nos matamos no, a eh. o limpio de vez en cuando, pero eso es normal. no sabe hasta los animales se matan entre ellos por territorio. Ahora, pero viene el europeo, coge la pólvora y te hace la escopeta. ¿Me entiendes? Porque me tengo que quedar con el canto. Te la tengo que explotar a ti. No, no voy a hacer petardo ni nada. Voy a hacer una pistola. Tú sabes. Porque la, la vienen de un ambiente distinto. Vienen de, obviamente, una perspectiva diferente. De una realidad de escasez. Y entonces tienen que sobrevivir. Porque esa es la, la función, ¿no? Es sobrevivir, multiplicarse. Y entonces, este, bueno, es bien, bien interesante la complejidad del ser humano. Este, yo creo que de, de ahí proviene eso, Gaby. Este, no es porque ellos sean superiores, porque si se llegan a criar en abundancia, no fueran como son. No, no, claro. No, no, yo, yo no creo que en, pues simplemente nacieron y ya son superiores. Hubo Exacto. algo que condicionó eso, ¿me entiende Hubo es algo legal. que ¿verdad? hizo que fueran superiores y es lo que está explicando, es lo que, es que el libro de Jared Damon explica todas esas cosas, ¿me entiendes? Pero que yo, Sí, es interesante. Pero que lo veo no, no es que sea como la selección natural, pero como que a la misma vez... Como que ellos no, no, no eligieron que, que Europa fuera así, ¿me entiendes? A lo mejor no hay recursos naturales. Eso lo llevó a eso, igual que un animal, pues a lo mejor él no, no pidió que de momento cambiara el clima y se volviera frío, pero entonces yo pude resistir ese frío y me puedo condicionar a él y evoluciono y uh -huh. resisto eso, ¿me entiendes? Como que en ese aspecto lo veo como algo natural, pero sí. hay algo más detrás, ¿me entiendes? Hay una ambición claro. y hay una malicia también detrás de todo. Sí, sí, vienen viene como de un lugar medio oscuro. Medio oscuro, este, y es eso, yo creo que es el, la misma oscuridad de la cueva, de no coger sol, papi, el, el, eso deprime. La vitamina D te quita la depresión. Entonces, ¿qué significa eso? Que si no cojo sol, papi, me voy a deprimir. Me voy a deprimir. Eso es algo natural, eso es ciencia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hacen los africanos? Todo el día afuera cogiendo sol. Por eso la melanina es tan, es tan, es tan alta, ¿no? En cantidad. Y el pelo es como es, ¿no? Para protegerse el, el, el cuero cabelludo, para no coger cáncer. Tú sabes, no les dé cáncer. El cuerpo ya sabe cómo moldearse al ambiente. Uh -huh. y entonces, este, al no necesitar la melanina para proteger la piel del sol, pues se me va yendo poco a poco. Y después de 16 generaciones, según Díaz, sale, sale esta comunidad blanca, ¿no? Madre de la invención. Entonces, mira, los africanos, yo creo que la, la, la civilización occidental le ha dado unas definiciones a la intelectualidad eh, de, de una perspectiva como medio arrogante, ¿no? Que el, el demostrar que tú eres inteligente es porque eres un intelectual y eso no es así, mano. La inteligencia eh, fluye sí, ¿no? en el cuerpo, fluye en el ambiente, fluye en la naturaleza de forma eh, que no podemos percibir a veces. Eh, y mira a los africanos, papi, esas pirámides, todavía el sol de hoy no saben cómo rayos construyeron eso. Al nivel de que se lo quieren atribuir, hablando de racismo, a los extraterrestres, ¿sabes? Algo que no afir. tienes prueba no, no, no hay prueba de que los extraterrestres trabajaron y hicieron las pirámides, pero se lo voy a atribuir a eso antes que los africanos en Egipto. Dime si eso no viene de una perspectiva como que es imposible que esos negros hicieran esas pirámides. No, papi, no. Lo que pasa es que no había unas distracciones que tenemos ahora. Eh, papi, estamos viviendo en un lugar difícil, ¿no? Aunque se está. Ahora está saliendo más información de que son más viejas de lo que, de lo que se pensó. Y eso está retando la narrativa de la academia. Y me alegro. Porque todo hay que cuestionarlo, ¿no? Hay que repasar y re, eh, repensar ciertas cosas, ¿ves? Y lo que se habla de las pirámides ahora es que tienen ya cerca de 30.000 años en vez de 5 o 3, como hablan. ¿Por qué? Porque la erosión en el Sphinx, tú sabes la cara que está montada en, en sí. las patas del león, ese es el uh -huh. Sphinx. La, la, el, se ha degradado por lluvia. Y tú dices, ven acá, pero es que aquí no llueve. Pero se ha comprobado que la, eh, lo que le llaman la, la. No sé si la traducción es erosión, no sé si es una palabra. Sí, sí. Er, erosion en, en, en inglés. Pues es por lluvia. Pero ven acá, es que aquí no llueve. ¿Qué pasó? Ah, pero es que Egipto no, no, no siempre fue desierto. En Egipto llovía. En Egipto era trópico antes. ¿Me entiendes? Pero obviamente por el, la, los cambios climáticos, ahora es desierto. ¿Qué viene pasando? Que allá no llueve como está evidenciado en la, en la, la prueba esta de, de, de la estatua hace 20 y pico de mil años que Egipto no, no, no es un trópico ¿me entiendes? y entonces se dice que eso estaba allí desde ese entonces entonces tienen que volver a repensar un montón de cosas reescribir un montón de cosas y están los ingleses papi que fueron los que que en esa misma figura del eso, eso es como, ¿cómo tú le llamas? ¿Sphinx? sí ellos en la parte de al lado, no es la cara, en la parte de al lado tienen como una, unas marcas así, uh -huh. que también dijeron el tema del agua, que eso, en la, eso no es diseñado, eso, eso fue como por alguna inundación o algo que hubo. Exacto. Dicen ellos como que, o sea, Exacto. ahora se repiensa que en vez de un diseño, eso, eso en realidad esas marcas que se ven en la... De eso no es igual. por el agua. Que Pero que no okay, si, si fueron los negros los que lo hicieron, pero los africanos de esa área, le llamaban los Gemmayas. Eh, los, los, los africanos, pero... ¿Fueron simplemente esos negros manos de obra o, o hay un ingeniero egipto de estos faraones detrás de... Porque obviamente los, si eran esclavos, eran como que, mira, hagan esto así y dale un latigazo, así es que van. Pero ¿quién está detrás? ¿Qué mentalidad hay detrás de esa perfección que hay? ¿Me entiendes? Mira, esa comunidad, mano, era bien respetada por los, por los griegos. Los griegos... Eh, iban a Egipto a estudiar y, y antes no, no era ni Egipto eso es un nombre sí. inventado por los griegos era que me sí 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 ¿Qué viene pasando que eh, el alquimia también lo, lo, eh, el alquimista y todo eso le llamaban alquimista porque hacían sabes de arena sacaban cobre entonces y los griegos se quedaban como que esto es magia no sí, es, es magia lo es ciencia que... avanzada lo que pasa es que sí. pues no estaba la conocen bien. aún no la conocen aún eh, yo estaba viendo una vez un señor que supuestamente estudia mucho, ¿no? La ciencia de Kemet y lo demás. Y lo único que les puedo decir a ustedes es, porque si les cuento cómo lo hicieron, los tengo que matar. Era que cómico el tipo. Pero hay unas escrituras de unos faraones, no me recuerdo quiénes eran, porque ese no es mi, mi fuerte, pero que escribían que ellos, ellos construyeron esas pirámides como horneaban pan. Así mismo, como horneaban el pan, hicieron las pirámides. Eso te cambia a ti la perspectiva completa de cómo carajo construyeron esa pendeja. Ahora yo lo que estoy viendo son moldes con mezclas de como mezclamos nosotros cemento, echándola al molde el, molde, el molde se solidifica y ahí poco a poco van construyendo. Eso me hace más sentido también. Porque si tú te pones a calcular, papi, cada, cada peñón son dos mil y pico de libras. Como tú viste eso. Verdad, como se pone la analogía del pan, el pan está así chiquitito y de momento boom, se infla que se expande. Tiene, tiene su. Y la cuestión es que no sabemos porque la ingeniería era totalmente distinta. A lo mejor utilizaron unos conceptos que nosotros no podemos ni, ni, ni llegar a él, porque el ambiente de nosotros es totalmente diferente. Esta gente sabía que, la, que el mundo era redondo. Ellos estaban al día de eso ya. Eh, sabían un montón de cosas, mano. De ahí sale la palabra chemistry, eh, química, ¿no? Sí, y, y eh, también. El y también. De Kemet. Exacto. Y, eh, y, los griegos, pues, obviamente, el inglés sale mucho de, del griego y de otras. Otros extractos de, de idiomas alemanes y lo demás. Pero Chemistry es el misterio de Kemet. Tú sabes, esta gente hacía unas maravillas, mano, con, con, con la ciencia. Y eran ¿Y bien celosos con ese conocimiento, que probablemente esas técnicas, obviamente, eso era para gente mera, para los más grandes, lo único que podían saberlo, y eso no Exacto. se le revelaba a cualquiera, que nunca se reveló el. el no el Todavía no sabemos. Ah, bien, yo siento... el, el, el día que lo resuelvan se le va el misterio. Se le va el misterio. Honestamente, papi, yo creo que aquí hay gente que sabe mucho más de lo que pasó allí. Hay miles de años, hermano, que desaparecieron del récord histórico. Y yo creo que eso no fue por accidente. Este Creo que las personas que están en poder hoy día, pues hay comunidades, papi, que tienen un poder cabrón. Entonces sabes una familia que llevan años y años y generaciones. Es un poder brutal. Ahora mismo tú miras la, la, las instituciones financieras de Vanguard y, y Blackstone, por ejemplo. Papi, esta gente tiene un billetaje que financian bancos federales, reservas, tú sabes, reservas en la China, en Estados Unidos también. O sea, hay un poder brutal. Pero, ¿cómo tú lograste eso? Tú sabes, tú tienes un conocimiento que los demás no tienen. Tan sencillo como eso. Tú no eres superior. Simplemente tienes unos conocimientos. Y, y Egipto, yo creo que tiene mucho que ver, hermano, porque tú miras los imperios en el mundo. Inglaterra, Roma, Grecia, Estados Unidos tienen simbolismo de los egipcios en, en muchas mucha de, su, de sus simbolismos y cosas. Bien interesante lo que pasó allí. No se sabe muy bien todavía eh, esa, esas estructuras todavía están allí y nos vamos a morir todos y van a estar ahí todavía esas estructuras. Tú sabes es bien interesante eh, hay un misterio ahí hay, hay mucho por destapar. La Iglesia Católica también tiene mucho que ver. Tú me entiendes que financiaba mucho la, las expediciones de los imperios para quedarse con el canto, tú sabes. La Iglesia Católica tiene mucho que ver en esto. No ¿Qué? diga eso, muchacho. ¿Cómo va a ser sí, la Iglesia Santa? Ay, bendito papi, quien <laughs> ¿Quién financió a los portugueses y a los españoles para que fueran a, a hacer el escante? Ellos, eh, la corona, la, la corona romana, no, este, la Iglesia. Entonces los y ingleses haciendo, se separan por por diferencias. discípulos a todas las naciones. Así es. El llevar el mensaje de Cristo, de amor. Exacto. En vez de dejarlo ahí, no tienen que mezclar la, la creencia espiritual con, con las instituciones gubernamentales, ¿no? Y ahí que sale la dogma, ahí uh -huh. sale lo, lo dogmático. Y, y pues, como así fue que yo lo percibí, así lo vamos a hacer y todo el mundo tiene que seguir estas reglas. Entonces lo mezclan con el Estado y se forma un desbarajuste que al sol de hoy el Medio Oriente todavía está en ese, en ese, en ese lío porque han mezclado el islam, ¿no? Con el gobierno, mano, con, con la forma de gobernar. Tú sabes, deben de separar ambas cosas, pero pues allá, van con sus pollos. ¿Tú, ¿Tú te consideras cristiano, Pau? ¿Crees en Dios? ¿Cuál es tu visión de en esto espiritual? Este, si puedes decirnos. Claro, claro. Yo a mí me gusta que me preguntes, Pau, yo soy un libro abierto. Yo, yo reconozco que hay algo, que hay algo más allá. Pero tengo que reconocer también que soy un individuo bien limitado para definir lo que es eso. Creo que las limitaciones del ser humano son tantas que no podemos eh, desarrollar bien ideas ¿no? de cómo describir esta espiritualidad, lo que sentimos, eh, estos presentimientos y esta fe. Tú sabes, creo que es algo que, que falta mucho por desarrollar en esa área. En eso respeto mucho a los budistas, hermano. Eh, los tibetanos, hay que respetar mucho ahí. Esta gente entiende mucho, y es bien limpio, ¿no? La, la forma de ellos pensar y cómo co coexistir unos con otros. Entonces, creo que sí existe, tiene que existir algo, Gabi porque ahora mismo la gente dice, ah, ¿cómo es posible que Dios sea alfa y omega? La arrogancia, ¿no? Del, del ateo. Pero, papi, es que la física me dice a mí que la materia no se hace ni se destruye. Tú sabes, la materia es infinita también. Entonces, si la materia es infinita, ¿por qué la alegría no lo puede ser? ¿Por qué elementos universales que no conocemos, no podemos percibir, pueden ser infinitos también? ¿Entiendes? Este, si la materia es infinita. La materia misma es infinita, Gaby. Uh -huh. Tú sabes, no se hace ni se destruye, solo se transforma. Solo se transforma, ¿entiendes? Entonces, si tú te pones a pensar, hay un consenso en que el Big Bang fue esta explosión, ¿no? Y esta vibración que creó toda la materia que podemos percibir y la que no. Entonces, si nos basamos en eso. Gaby Jadier y yo hemos estado aquí todo ese tiempo porque estamos hechos de materia. Esos, esos átomos que salen ¿no? de, de, esa, de, esa, de esa explosión es nuestro cuerpo, ¿me entiendes? Mm -hmm. Quiere decir que esto es una versión nueva o una versión actual de ¿Es esa transformación que siempre ma material. Es siempre ha ¿Sí? existido, Porque Los átomos no, no se destruyen así porque sí. ¿Me entiendes? Tienen que pasar un proceso, un proceso bien este, errático para que se destruya un átomo. Pero el átomo no es la materia más pequeña tampoco. Hay protones, hay, hay otras cosas, ¿no? Hay otros componentes mucho más pequeños que el átomo que existen también. Entonces, uno te, tú te pones a pensar, papi, todo está hecho de materia, quiere decir que todo ha estado aquí siempre. Esto simplemente es una versión nueva de, de esa materia, ¿no? Es sí, una transformación, de exacto. Una transformación de, de esa materia. Entonces, si. Esa es una alquimia universal y ¿eh? ya. Una alquimia universal. Entonces, yo soy alfa y omega también. ¿Me entiendes? Y no, por, no lo estoy diciendo de la, de la perspectiva o del punto de vista arrogante. Es que yo soy el universo y el universo está en mí. Eso es ciencia, eso es ciencia. Eso Me no entiendo. es que si eres arrogante o si es tu opinión. Eso no es una opinión, eso es un hecho ya científico. Exacto, exacto. Y yo creo, mano, que ¿de dónde viene la idea de Matrix? ¿De dónde viene la idea del metaverso? ¿De dónde vienen esos conceptos? Y yo digo, mano, esta cuestión de simulaciones y cosas, el metaverso es bien interesante lo que está pasando ahora con, yeah. con Meta pero y todo nada, eso. Hombre. Lo veo bien peligroso, obviamente, por las costumbres y los hábitos de la, de la cultura occidental, pero, pero yo digo, coño, ¿quién se inventó esa pendejada? Nosotros somos incapaces de crear, somos creativos, pero no creamos nada. Todo está ya ahí, ¿entiendes? Estamos combinando ciertas cosas uh -huh. y haciendo cosas nuevas, entre comillas, pero son combinaciones. Pero de dónde viene la idea de Matrix, por ejemplo, que la gente está pegada a esta, a, esta, eh, a esta vida ficticia, ¿no? Y las máquinas son las que están controlando. ¿De dónde viene ese concepto? Y yo me puse a pensar, mano, y yo creo que nosotros vivimos una simulación ya. Tú te pones a pensar, nosotros vivimos una, una simulación ya porque es que el universo es uno, ¿verdad? Y entonces las materias son muchas, interactúan entre ellas. Esta interacción del árbol con Paul es el universo interactuando con ella misma porque el universo árbol está hecho eso, de materia también eso ¿Me Sag, Saguru, Saguru, habla de eso de él dice que ustedes él estaba hablando de, de que las personas que, que, que andan con, con sabes que tienen este mucho enojo encima que piensan que la vida está en contra de ellos sí. y él él dijo eso mismo de la transacción él dice ustedes no se dan cuenta de que la vida nunca ha estado en contra tuya no importa si tú estás enojado, si tú te estás vestido de ojos de blanco o de negro, si eres blanco, como quiera, los árboles te dan de su oxígeno y reciben el tuyo. Exacto. ¿Me entiendes? Como que el, el, el universo siempre sigue en transacción contigo, sin importar tu humor, sin importar si, si es lunes, martes, miércoles, y te trata de la misma manera, ¿me entiendes? Exacto. Exacto. Es el Todo ser humano pasaje, que, que vive con eso. Que vive con eso, mano. Yo creo que película. el ego. El ego es necesario para la sobrevivencia del ser humano, la Del individuo. Pero dependiendo de donde tú vivas, el ego se desarrolla de una forma u otra. Es, es, depende de donde tú vivas. Volvemos de nuevo con el ambiente. Pero al ambiente hay que sobreponerle también el sistema político y económico. ¿Me entiendes? Mm. Yo creo que dependiendo de esos sistemas, también el ego se desarrolla de cierta forma porque a nosotros nos enseñan a ser individualistas también. ¿Me entiendes? En vez de la cooperación. Tú sabes, hay, hay, los indígenas vivían en cooperación. Cooperación divina. O sea, aquí vamos a comer todos nosotros. Tú sabes, mm -hmm. de alguna forma u otra. Y eso se las buscaban para poder comer. No hay es que era, era, era hasta un honor. Antes era de que Exacto. tú tienes un rol. Este, mira, tú Exacto. te dedicas a tal cosa, las mujeres se dedican a tal. Y eso era como un honor hacerlo porque beneficiaba al, al grupo entero. Es que legal, ahora no es, es así, muchachos. Entonces, ese ego yo creo que nos ha has hecho este, separarnos, ¿no? Creer que somos que somos una entidad separada de la naturaleza, porque hablamos del cambio climático, papi, la tierra va a hacer lo que le da la gana independientemente de lo que tú hagas, ¿me entiendes? Y si papi. es hora de irte, te va, te va a llevar enredado, te va a llevar enredado. Tú sabes, mira los hongos, ahora mismo el último episodio que es un del podcast, sí lo vi. Es Fonga y Puerto Rico. Papi, los hongos, una cosa impresionante, interesante, mano. Pero yo nunca me he metido un ah, honguito, pero voy a ver papi. si... Al hongo no le importa si tú violaste a alguien, si eres comunista, capitalista, nazi, este, te va a consumir como quiera. Si zumbaste una bomba en Japón o no, te va a consumir como quiera. Porque ella va a reclamarte, hermano. Ese cuerpo muerto en descomposición es gracias a los hongos, te empiezan a crecer hongos dentro de ti. ¿no? Eh, eh, es como que, como mencioné en el episodio, es un, un balance dictatorial. Ese es el rol de los hongos, mano, de verdad. Y, y el hongo realmente está debajo de la tierra. Lo que nosotros vemos por encima en la superficie, ¿no? Es el fruto de ese micelio. Pero el micelio está en comunicación con las raíces. Necesita más azúcares. Yo te doy esto, yo te doy los otros. Cuando tú me des esta, este material, yo te doy esta, esta, esta otra materia, ¿no? Para que consumas y comas me comunico con otros árboles también, papi, los hongos tienen una capacidad de comunicarse con las plantas que nosotros no tenemos. Oye, y, 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 y eso que tú dices, porque yo el trimestre pasado cogí esa clase la de micología y si sí, la gente ve el, el hongo como una plantita, verdad, no, está el micelio está todo así afuera superficial, sí. pero como tú dices a nivel microscópico nosotros hicimos una prueba en el laboratorio de tierra, tierra donde quiera, era coger tierra donde quiera, yo cogí un poquito de tierra, una bolsa así, y lo hicimos la prueba, verdad, este, lo diluimos esa tierra y pasamos por una placa Petri, que esa placa Petri tiene un, está acondicionada verdad, con alimentos que sí. hace que crezcan, verdad, los hongos, que sí. de los hongos se alimentan de ella y papi crecieron una variedad de hongos ahí. Era menos de un gramo de tierra de la prueba que cogimos de cualquier lado de diferentes sitios los estudiantes y crecieron un montón de hongos, o sabes que a nivel de, tú coges un pedazo de tierra y eso tiene tiene hongo, ya. hongo ahí a nivel microscópico que tú ni lo ves. El, el, el organismo más grande en la Tierra es, es un hongo en el estado de Washington. 300 300 este, parques de fútbol americano algo así es, debajo de la Tierra, un solo organismo. ¿Tú sabes? Wow. ¿Quiénes somos nosotros, mano? Es que la arrogancia, papi. Entonces, no, somos superiores porque nosotros tocamos música y inventamos satélites. Papi, pero tú no puedes volar, gordo. Tú no puedes volar el sueño de estos seres humanos es poder volar alguna vez en su vida los pájaros vuelan por el joder sin pensarlo ¿me uh -huh. entiendes ahí y, y el desarrollo o sea eh, lo, eh, hay hongos, hongos que son este asexual y otros que son sexuales, o sea, que es, son el, sexuales. El de reproducción eh. y tú qué tipo de ah, hongo eres qué qué tipo de hongo tú eres <laughs> Ay, yo soy sexual. nosotros somos sexuales somos sexuales <risa> <risa> no pero qué bien interesante así mismo las bacterias Ajá. tienen un sistema de de, de papi a veces ellos se transmiten por... Eso se llama el pili, creo que es... Es un, como un tubito donde se pueden transmitir unos genes que pueden... Que te hacen resistente a este antibiótico. Entonces, esta bacteria tiene ese gen y viene y se lo transmite a otra bacteria para que pueda resistir ese antibiótico. O sea, es una manera de, de genética de... de bien inteligente, sí, mano. Bien, bien inteligente. Brutal, el mundo microscópico brutal. es... Puede crecer cosa. sin el sol. No necesitan el sol para crecer. Este... Tú sabes, se comunican entre sí... Nosotros nos parecemos más a los hongos. El, el reino animal se parece uh -huh. más al reino del fonga y que el de las plantas, por ejemplo. Sí, porque el hongo es un in-between, como que entre medio de, de planta y... y impresionante, hermano. Este, respira oxígeno. Tú sabes, bota bióxido de carbono como nosotros. Es una cosa bien impresionante, los hongos. Eh, entonces, por eso yo soy también... Soy bien abierto no a, a probar psicodélicos y cosas, porque... Para mí es como que nosotros percibir la vida como la percibe ese ser vivo. Mm. Porque el hongo se, se mete en ti, papi, y controla. Eh, a, a, en el episodio hablamos del, del hongo zombie, le llaman. Ese es el nombre coloquial que le ponen. Y ese hongo lo que hace es que atrae las esporas de ese hongo, atrae a los insectos. Y siempre es un insecto en particular, dependiendo de la especie de ese hongo. También ella, algunos escogen abejas nada más, otros moscas, otros mosquitos. Y viene pasando que el insecto ingiere esas esporas, esas esporas entonces controlan el, el sistema nervioso de, de ese insecto, ¿Okay? la, la obliga, la obliga a volar a ciertos lugares, ¿verdad? Para que muera, vamos a suponer en esta palma, te vas a trepar en esa palma y vas a morir allá arriba, o te mato, ¿verdad? O te mato. Entonces, de ese cuerpo muerto, nace un hongo nuevo. O sea, el hongo está expandiéndose, está resuelto. A, a través de la espora que consumió la, el animal, uh, lo llevó a otro lugar. Sirvió no de vector para llevarlo a otro, otro lugar. Tú sabes, no hay Pero que probar, duro. papi, hay que probarle todo eso. Porque es que San Nicolás y, y Noé y toda esta pendeja de, de, de Santa Claus, eso viene, proviene de los hongos, de la, de la cultura de los hongos. Eso es de duendes y mierda. Eso hay unos hongos Mario que bro, bro, es el Mario, duende. Bro. Mario Bros sí. el honguito, de, la manita se llama ese hongo, el de Mario Bro. Mario Bros también. Todo es un viaje, papi. Todo es no. un, viaje, todo un viaje. Y hay teorías de que, es que todo, de las todo, religiones, todas Estas invenciones que uno ve que uno se disfruta hoy día vienen de gente que Arribata. probablemente Arribata. se metió en experiencias cabronas con él. Arrebatar, arrebatar. Y yo nunca, fíjate, yo había hecho ayahuasca un par de veces y eso ya está ya publicado y lo demás. Pero me puse a experimentar con honguitos y, y a ver, tú sabes. Un y a él, tú conoces, no vamos a mencionar aquí porque él no sí, me ha dado. Sí. ¿Quiere grabar algo conmigo? Pero dijo, todavía, porque estoy en un proceso ahí de algo y hasta que no se salga de ahí no quiero hablar. Pero sí. él ha probado eso de los honguitos y me ha enviado fotos de los honguitos y todas esas cosas. Y es interesante. Es un tema que, así mismo como el tabú de la marihuana, se, ¿verdad? En un tiempo atrás, el tema del hongo, lo próximo van a ser los hongos sí. y todo esto, que va a empezar como un tabú, pero con el tiempo ya la, la marihuana va a ser normal y después vamos a venir para los Yo voy a tener que hacer eso, ¿verdad? Voy a tener que ponerlo en el bucket list aquí. Ya lo están utilizando para terapia psicológica. Sí. Porque es una terapia intensa, brother. Intensa. Y la cuestión es que cuando uno tiene un conocimiento, ella te va a empujar a ver cosas más difíciles y bregar con cosas más difíciles, ¿entiendes? Y yo, como ve, wow. Cabrón, eh, y, 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 y hablando de este tema, es triste que mucha gente a lo mejor le escucha esto y dice, ya, esta gente está en un viaje, mira para ahí esto de hoy. Sí, porque la gente está en, se pone en esa, pero, sí. oye, uno tiene que tener... Como que las puertas abiertas, ¿me entiendes? A cuestionar y dudar, como dije al principio, porque sí, a lo mejor tú pensarás, mira, este viaje de hongo, pero hay una ciencia detrás de eso. Hay muchos estudios que se están haciendo ahora mismo con eso que tú estás hablando. Claro. De los hongos y todo se eso. Se está y, utilizando y... Para, para muchos tratamientos psicológicos. Eh, es una materia que no es adictiva tampoco, ¿me entiendes? Créeme, papi, tú haces hongo una vez, dos veces, no vas a querer hacerlo por un buen tiempo. Eso no es de todos los fines de semana o algo regresional. Entonces, el que lo haga, papi, pues no sé. Hay gente que le gusta, porque la cuestión es, la marihuana, por ejemplo, la marihuana puede ser adictiva psicológicamente porque a las personas les gusta fumar para escapar su realidad, uh -huh. para, para aliviar su realidad. Y ahí es que yo entro en problema. A mí no me gustaría utilizar una sustancia para, utilizarla como una nave de escape. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, eh, no, entonces, si tú quieres intentar eh, eh, escaparte con hongo te vas a chocar con una pared, gordo, porque es que te va a enfrentar nada más con los problemas que tienes para resolverlo y vas a tener que bregar, porque si no, vas a tener un back trip. Lo mismo con sí. el, el ayahuasca. El que esté interesado, pues puede ver los episodios, ¿no? Entiendo que tengo como tres sobre sí. ayahuasca. Eh, eh, los hongos son iguales en cuestión a eso. No es la misma materia que psicoactiva, pero... Y tiene, tiene sus particularidades, ¿no? Pero te lleva ahí lleva a lugares bien bien profundos a veces bien oscuros a veces con mucha luz eh, mano pero a mí me gusta bregar con todo eso porque para qué existir mano si no voy a estar desarrollándome y mejorando no Tú hay sabes, que experimentar ¿no? hay que experimentar cosas pero y con la cuidado meditación no la, también, la meditación me con también cuidado. Con mucho cuidado Sí, como yo tengo ya experiencia con un par de cosas pues pues alegría un baje y y, mira, de y, si, y, si, y si uno tiene un bat trip como quiera de como quiera es una experiencia de la que se puede aprender ¿me así mismo, es, así o sea, mismo que es. no importa si tienes un bat trip o te fue cabrón es como que diantre uno a lo mejor se hace mejores preguntas teniendo un bat trip me entiende contra por qué pasan esto ¿Por qué es pasó? tan contradictorio pensar que estas cosas son negativas uh -huh. especialmente cuando la persona es creyente en dios Sabiendo que todo esto está creado entonces por Dios. Entonces, ¿por qué Dios va a crear algo que yo no se supone que, que, que experimente con ellos? Es el ambiente donde estoy. Tú sabes. Exacto. Eh, ah, sí. eh, tú sabes, hay, hay, hay hongos comestibles que utilizamos en ensaladas. Sí. Hay otros que son psicoactivos. Hay otros que te matan. Tú sabes, el blue cheese hongos. mismo. El blue cheese es eso que la gente come por ahí. Eso es, de, eso es un hongo. Sí. Hay eso es un hongo. Sí. Y nosotros, en cierta forma... Somos un hongo, mano. Somos, somos un hongo móvil. Entonces es que el hongo es el móvil, como quiera. Ya, me parece un hongo. honguito, mira el pelo. <laughs> ¿No? ¿Sabes qué? Que tenemos que hacer un podcast los tres. Nos, nos metemos un poquito de hongo, pap, y prendemos la cámara y hablamos. Te ponga a ver qué sale. No te pongas bruto. No te bruto, yo soy un fresco. <laughs> ¿Qué no? Yo, yo, soy, yo, yo me pongo suelto rápido. <laughs> Pero, papi, yo te digo algo. Lo podemos hacer sin grabarlo. Porque. Pueden salir unas cosas que tú no quieres publicar. Sí, sí, sí. Hay cosas ah, pues, que la gente no está ready para pa, Lo editamos, lo editamos. Y, y no, y tampoco es por arrogancia. Lo digo también por este por peligro, ¿no? Por peligro. Por peligro, porque hay unas cositas que son difíciles de explicar a veces. Y nada más sentirlas. Los sentimientos son un idioma. ¿Me entiendes? Así era que quizás Moisés pudo hablar con el árbol. ¿Me entiendes? Porque el árbol siente y tú también. No habla español ni, ni tú hablas árbol, pero ambos sienten. Y mm -hmm. yo los sentimientos en son un idioma y así desarrollarse. Pero nada, papi, eso es otro viaje para otro día. <laughs> Está bien, bueno. <laughs> sí. Está chévere, hermano. Me, me encantó eh, compartir con ustedes. Este episodio va a salir tanto por la Mogolla como el podcast de los compañeros aquí, Brother, habla claro. Así que lo pueden esperar en ambos podcasts. Les, les recomiendo, mano, el podcast de ustedes a la gente porque siempre están eh, hablando, ¿no? De, de mucho, mucho desarrollo personal, de, de cosas que a veces uno piensa y los hábitos que uno practica que son contraproducentes, mano, para la vida de uno. Así que eh, se los recomiendo al 100%. La gente, la gente también de aquí cuando subamos este episodio, la gente de brother habla claro que también se suscriban a la mugoya PR, que Paul tiene ahí bastantes episodios buenos y tiene de todos temas también culturales, de música, sí. de todo un poco, entrevistado a varias personas, así que sí, y danle, dale para, para la mugoya Así es, <laughs> así es, a la orden, a la orden siempre y cuando quieran volver, mano, me, me dejan saber. Ahora y grabamos. encima vamos a grabar el otro episodio, ¿ya tú verás? Vamos a meterle. Sí, estamos todos, ambos podcasts, eh, entiendo que en Facebook, Instagram, sí, en eh, Spotify. Spotify yo estoy, también YouTube. estoy en Apple Podcasts. Estamos también. hasta en CD Player, muchachos. <laughs> <laughs> y YouTube, estamos como el arroz blanco, este, como la mogolla PR. Y bro, Brother habla claro en todas las Exacto. plataformas. Así que para adelante, para adelante, Brother, no se quiten. Me, eh, estoy bien orgulloso de ustedes, mano, que han continuado. Esto hay que seguir, mano, y hacer lo que a uno le gusta y se que pase boló. lo que tenga que pasar. Y uno se claro ajusta. Sí. Eh. Claro. Bueno, hasta, hasta la próxima. Venga, dale, papá. Vamos.